Campeonato Departamental Mayor A 2024. Espere transmisión en vivo desde el Estadio 2 de Julio del municipio sede Santa María de Pantasma. Del 17 al 24 de marzo por canal Al Día TV. Un ritmo muy caliente pa' que bailen. Buenas tardes amigos aficionados, ya estamos desde el estadio 2 de julio. Están discutiendo la regla de terreno el equipo de Jinotega y el conjunto de Santa María de Pantasma. Nuestro saludo, muchas gracias pues a todos esos amigos ahí que están siempre en la fiel sintonía de nosotros. Recuerden que este es Al Día TV, el canal oficial del Campeonato Departamental de Béisbol. Por supuesto, con patrocinador oficial, la Alcaldía del Poder Ciudadano de Santa María de Pantasma. Aquí nos encontramos desde el Estadio 2 de Julio. Jinotega contra el equipo de casa de Pantasma. Jinotega tiene 4 ganados, 2 perdidos. Pantasma tiene 3 ganados y 4 perdidos. Ese es el balance entre Jinotega y el equipo de Pantasma. 3 ganados, 4 perdidos para el equipo sede, el conjunto de Santa María de Pantam. Alvin Cornejo va a ser el pitcher abridor. Alvin Cornejo va a ser el pitcher abridor por parte del equipo de Santa María de Pantasma. Mientras que el zurdo Gadea va a ser, Sixto Gadea va a ser el pitcher zurdo habilitado para el equipo de Pantam el día de hoy. El derecho Alvin Cornejo está ejerciendo sus calentamientos. Muchas gracias pues a todos ustedes por estar ya conectándose con nosotros a esta hora. Va a comenzar el partido aquí, el Play Ball fanático del estadio en Santa María de Pantama a las 12 del mediodía con 26 minutos. 12-26. Algunos resultados, ya ganó allá por 9-6 al equipo de San Rafael del Norte. 9-6. Ganó el equipo de Ayapal a San Rafael. Ayapal queda con 4 victorias, 2 derrotas. Y San Rafael queda con 3 victorias, 3 derrotas. Ya es el balance para el equipo de San Rafael del Norte. Y ahorita el juegazo entre Wibili y San Rafael. San Rafael 3-3, Wibili 3-4. Se ha obligado a ganar aquí el equipo de Wibili. Vamos al Play Ball fanático. Parte alta del primer episodio. Vamos en la parte alta del primer episodio. Inició el partido aquí en el Estadio Municipal 2 de Julio. Va el montículo, el pitcher cogiendo la seña. Viene a batear el equipo de Jinotega. Mairena es el que viene a la caja de bateos. Play ball fanático, va el montículo, el pitcher. Inicia los movimientos, Cornejo y suelta. Strike, cantado el primero.
Está bateando el equipo de la de equipo, yo iba a decir la Bruma de Jinotega, bueno, el equipo de Jinotega, nuestra representación del municipio. Lanza el pecho, le tira, está conectando, batazo entre dos, entre right center field, ya lo está buscando el potrillo central, le va la bola, mete el guante y captura. Para el lado número uno, hay un out aquí en la parte alta del primer episodio, está bateando el equipo de Jinotega. Ya se repara el pitcher, va el montículo cogiendo la seña. Lanzando Alvin Cornejo. Viene a batear Julio López, la segunda base. Julio López. Porque en FL creamos en vos y te ofrecemos crédito, capital de trabajo, compra de tramos, módulos o tiendas, construcción o mejora, compra de máquinas, equipos agrícolas, compra de vehículos, actividad turística y crédito para asalariados. Está bateando Julio López en el círculo de espera. Se va a ubicar el zurdo Devin Averru. Ya se repara el pitcher. Parte alta, el primer episodio de lanzamiento. Strike cantado. Es un strike perfecto. Es un strike directo. Rostro de Framalula. Revancha. Le saluda el doctor veterinario del Chelo Luis Amabasque. Señora María Jesús Rodríguez. Está bateando por una de cortesía de FL. Creemos en vos. Te ofrecemos crédito para capital de trabajo, compra de tramo, módulos o tienda, construcción, mejora, compra de maquinaria y equipo, compra de vehículos, actividad turística y crédito para asalariados. También realizamos pagos de servicios, pago de remesa, Western Union, y se pagan en dólares. Depósito, retiro, pago de tarjeta de la FICE, FICOSA, FDL y AVANX. Asimismo, venta de seguro obligatorio, la FICE, INICER y América. FDL, visítanos en Praderas Pantama, frente al parque Augusto César Sandino en Praderas Pantama. Línea hacia el right field, entre dos va el right field, se tira por la bola y se la llevó de aire. Una excelente jugada del patrullero derecho de Santa María de Pantama, le quitó un doble a Julio López, le quitó un tubey a Julio López, entre dos, entre right center field, y el turno le corresponde y viene a batear David Averruz, bateador zurdo. En el círculo de espera se ubica Rael González. Estamos en la parte alta de la primera entrada, parte alta del primer capítulo. Ya se repara el pecho, se repara el bateador, va el montículo cogiendo la seña, inicia los movimientos. Batea David Averru, número uno en su espalda. Inicia los movimientos el pecho, el derecho Alvin Cornejo, y suelta, le tira, está conectando una línea tendida, la bola se va de hit hacia el center field. Hit el batazo para David Averru, que sigue encendido Averru. Es una línea con calidad de FDL. En Santa María de Pantama, visítanos frente al parque Augusto César Sandino, aquí en Praderas Pantama, hombre en primera. Y el turno al bate le corresponde a Rael González. Le han conectado dos buenas líneas aquí a Alvin Cornejo, línea larga hacia el right field de parte de Julio López, y ahora el hit de David Averru, hombre en primera. Va el montículo el pitcher, cogiendo la seña. Ahí viene el lanzamiento, le tira foul hacia atrás, una curva. Una strike en la cuenta, perfecto, director de Ustura, Framalula, revancha, le saluda el doctor veterinario del Chelo Luis Amabasque, señora María Jesús Rodríguez. Estamos en la parte alta de la primera entrada, parte alta del primer capítulo. Parte alta del primer episodio, se repara Alvin Cornejo, va al montículo, vigila el corredor de la primera base. Listo Cornejo, batea Rael González. Inicia los movimientos del pitcher, vigila el corredor de la primera y lanza bola. La primera, una bola, un strike. Lanzando Alvin Cornejo, bateando Rael González. Una bola, un strike, dos out. Ya se repara el pitcher, se repara el bateador, va al montículo cogiendo la seña. Estamos en la parte alta de la primera entrada. Una bola, un strike, dos out. Lanza el pitcher, le tira, está elevando pelota. Va el catcher, va el primera. Pico la bola, foul, no le llegó. Lo dejan con vida aquí a Rael González, lo tiene montado en dos strikes, una bola. Dos strikes, una bola. Estamos nosotros en la parte alta de la primera entrada. Saludos a Ariel Herrera. Vamos, Jinotega. Ya se repara el pitcher, va al montículo cogiendo la seña.
Muchas gracias a todos los amigos que están conectados con nosotros a esta hora. Va el montículo el pitcher, cogiendo la seña, batea Rael González. Dos strike, una bola y dos a parte alta del primer episodio, lanzando Alvin Cornejo. Abre el corredor por la primera base. Ya se le para el pitcher, va el montículo cogiendo la seña. Vigila el corredor de la primera base y viene hacia la goma. Bola la segunda, dos bolas, dos strike, dos y dos. Dos bolas, dos strike. ¿Cómo está, mi estimado, el explosivo? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Dos strike, una bola y dos outs. Parte alta, la primera entrada, se le para el pitcher, se le para el bateador, va el montículo cogiendo la seña. Dos strike, una bola, listo el pitcher, Alvin Cornejo, vigila el corredor de la primera, viene en vía, se la goma, curva, le tiró al tercero y se puncha Rael González. Se va a la entrada. Se va a la parte alta del primer episodio. Oficialmente vinieron a batear cuatro, un ponche, uno con circulación. El juego está 0-0. Vamos al cambio y regresamos. Sublitex Ginotega te ofrece artículos personalizados, impresión en gran formato, etiquetas, rótulos metálicos, rótulos luminosos, rótulos en PVC, recordatorios, banner, mantas, uniformes deportivos, escolares y empresariales. Visítanos en Ginotega, Tega Central, una cuadra al oeste, 10 varas al norte, o llámanos al 5759-9623. Sublitex Ginotega. Bien, amigos, ya estamos nuevamente con ustedes. Juanita, veo más grande tu casa y el negocio más surtido. ¿Cómo hiciste? Pues fui a Financiera FDL y me dieron un crédito sin muchos requisitos. En Financiera FDL te prestan para capital de trabajo, inversión en tu negocio, ampliación o mejoramiento de tu casa, compra de microseguros y para todo lo que vos necesites, niña. Tiene un crédito a la medida de tu necesidad. Busca la red de oficinas en todo el país, la que te quede más cerca y solicita tu préstamo. Financiera FDL, financiando tu progreso. Aplican restricciones. Estamos nosotros en la conclusión del primer episodio. Batea el equipo de Santa María de Pantamá. Sixto Gadeas, el pitcher zurdo. Va de frente el pitcher, cogiendo la seña. Inicia los movimientos y suéltase la goma. Bola, la primera bola, cero strike. Cierra la primera entrada. Una bola, cero strikes. Batiendo por una cortesía de FDL. Creemos en vos y ofrecemos crédito para capital de trabajo, compra de tramos, módulos, tiendas, construcción o mejoras. Le tira con esto un batazo entre primera y segunda. Lleva la bola de hit hacia el right field. Hit el batazo. Abre con imparable aquí el equipo de Santa María de Pantamá. Hit el batazo. Pero Pablo Castillo viene a la caja de bateo. FDL le espera frente al parque Augusto César Sandino aquí en Praderas, Pantamá. También puede hacer su retiro de pago de tarjeta La Fise, Ficosa, FDL y Amans. Asimismo, venta de seguros obligatorios La Fise, Inicer y América. Cierra el primer capítulo. Somos patrocinados por Agroservicios El Zurdo. Ingeniero Joel Pastrán. Hoy está de cumpleaños el ingeniero Joel Pastrán. Felicidades. Nuestro amigo Joel Pastrán está de cumpleaños el día de hoy. Gerente de Agroservicios El Zurdo aquí en Praderas, Pantamá. Cierra el primer episodio. Abre el corredor por la primera. Ahí suelta, toca la bola de sorpresa. Va a la tercera base. Pierde la bola Donald. La quiso tomar a mano pelada ahí. Y se enreda y hay error en la tercera base. Quiso tomar la pelota antes de tener control de ella. Ahí le está indicando Leder López que primero tenía que asegurar la bola. Aquí está Pantamá, dos en base.
Aquí está el equipo de Santa María de Pantama. Dos en base. Amenaza Pantama, dos en base, cierre de la primera entrada y batea Luis Carlos Castro. Hombre en segunda, hombre en primera base. Lanzando Sicton, de hombre en primera, hombre en segunda, cierre la primera entrada. Batea Luis Carlos Castro, que el círculo espera a Héctor Navarro. Ha movido la INOC totalmente el equipo de Santa María de Pantama. Ahí viene hacia la goma, toca la bola, foul la pelota. Estamos en la conclusión del episodio número uno. Ismael Mairena está en el short, Julio López está en la segunda. Pedro Celedón en primera y en tercera base, Donald García, el catcher, Leder López en los jardines. Eric Francisco Blandón, o Eric Blandón, está en el jardín izquierdo. David Eberrún en el jardín central. Israel González en el right field. Así está la formación del equipo de Jinotega. Lanzando Sicton Adea. Lanzando Luis Carlos Castro. Abre el corredor por la primera, abre el corredor por la segunda base, para el pitcher, va el montículo cogiendo la seña, inicia los movimientos. Viraje a primera, regresa el corredor a la inicial. Muchas gracias pues a todos ustedes por estar con nosotros a esta hora a través de la señal Al Día TV, el canal oficial. Hombre en primera, hombre en la segunda base. Va el montículo el pitcher, abre unos corredores en primera y segunda. Amenaza Pantama, va a cuadrarse para tocar pelota. Luis Carlos Castro se cuadra, batear libre ahora. Curva, bola dentro de la primera. Una bola, un strike. Luis Carlos Castro, tercer bate de primera base. Ahí están dos exjugadores de primera división. Luis Carlos Castro y Leder López en la receptoría. Y en el círculo de espera, otro también, Héctor Navarro. Leder López en la receptoría por Jinotega. Luis Carlos Castro bateando y en el círculo de espera Héctor Navarro. Se cuadra para tocar pelota. Ahora se cuadra para bateo libre, lanzamiento hacia la goma, le tira, foul. Dos strikes, una bola, estamos nosotros en la conclusión de la primera entrada, conclusión del primer capítulo, conclusión del primer episodio. Va el boxer pitcher cogiendo la seña. Hombre en primera, hombre en segunda base, se repara el pitcher, se repara el bateador, va el montículo cogiendo la seña. Lanzando el zurdo, Sicto Gadea. Abre el corredor por la segunda, abre el corredor por la primera base, bateando Luis Carlos Castro. Cierra la primera entrada, se repara el zurdo, vigila los corredores. Ahí viene hacia la goma, bajita, mala la segunda. Dos bolas y dos strikes. Dos lanzamientos malos. Sale a calentar el zurdo Noé Mendoza por el equipo de Jinotega. Está calentando el zurdo Noé Mendoza por parte del equipo de Jinotega, otro zurdo. El conteo está dos bolas, dos strikes, cierra la primera entrada, no hay out. El zurdo Sicto Gadea va al montículo, abre los corredores en primera y segunda base, Manaza Pantama. El lanzamiento, bajita, mala. Y en la tercera, tres bolas, dos strikes, cierre de la primera entrada. Cierre del primer capítulo, tres bolas, dos strikes, cierre del primer episodio. Está bateando Luis Carlos Castro. Abre los corredores en primera y segunda base, se repara el zurdo, va al montículo. Tres bolas, dos strikes. Mira, de primera. Regresa el corredor a la primera base. Pantama tiene dos en base, tiene dos en base. Nuestro saludo, nuestro amigo patrocinador allá en Denver, Colorado. Mi estimado amigo Junior Osvaldo López. Saluda a toda su familia en el Bramadero Pantama. Ya se repara el pitcher, va al montículo cogiendo la seña, inicia los movimientos. Le tira batazo por tercera, pierde la bola. Pierde la bola el tercera base, error de Donald García, segundo error. Segundo error de Donald García, dos errores. Batazo bueno para doble play. Hay error del tercera base de Donald García. Estamos en el cierre del primer episodio. Pantama 1, Jinotega 0. Hay corredor en primera, hay corredor en segunda base. Recuerda que somos patrocinados por FDL. Te ofrecemos crédito para capital de trabajo, compra de tramo, módulo o tienda, construcción o mejoras, compra de maquinaria agrícola, compra de vehículo, actividad turística y crédito para asalariados. También realizamos pago de servicio, pago de remesa, Western Union, y se pagan en dólares. Depósito en retiro, pago de tarjetas, la FICE, BDF y Avance. Asimismo, venta de seguro obligatorio, la FICE, Inicer y American. FL, visítanos en Pantama, frente al Parque Augusto César Sandino. Conclusión del primer episodio, conclusión de la primera entrada, dos en base, 1-0, pierde Jinotega. ¿Cómo quedó Jinotega en la mañana? Estaba vacante el primer
vacante. El equipo de Huihuilí contra San Rafael Norte, juegazo sin lugar a duda. Huihuilí obligado a ganar, tiene 3 victorias, 4 derrotas, San Rafael 3-3. Va el montículo el pitcher, Sixto Gadea, 2 en base, Meraza Pantama, 2 en base. Listo el zurdo, va el montículo cogiendo la seña. Ahí lanza, intenta tocar pelota, ¡bula! Se queda la primera, una bola, 0 strike. Una bola, 0 strike. Hombre en primera, hombre en segunda base. Va el montículo el pitcher, cogiendo la seña. Está bateando el equipo de Pantama, Héctor Navarro, el cuarto bate. Sublitec y Nutega te ofrece artículos personalizados, impresión a gran formato. Lanza el pitcher, bola a la segunda. 2 bolas, 0 strike, hombre en primera, hombre en segunda. Ya se prepara el pitcher, ahora los corredores en primera y segunda base. Lanzando el zurdo Sixto Gadea, viene hacia la goma, curva, strike cantado. Perfecto, directo de Rostrua Framalula, revancha, le saluda el doctor veterinario del Chele Luis Amabaque, señora María Jesús Rodríguez. 57, 59, 96, 23. Hombre en primera, hombre en segunda. Una strike, 2 bolas. Ya se repara el zurdo Sixto Gadea y lanza el piconazo. Bola la tercera. 3 bolas y 1 strike, a punto de llenarse la base sin out. No hay out aquí en el cierre de la primera entrada. Hombre en primera, hombre en segunda. Cierre la primera entrada, 3 bolas, 1 strike. Ya se repara el zurdo Sixto Gadea, vira los corredores, primera y segunda y lanza hacia la goma, le tira foul, un lanzamiento altísimo. Le hizo sin Héctor Navarro. Muchas gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros. Y Notega está perdiendo 1-0. Hombre en primera, hombre en segunda está corriendo Pedro Pablo Castillo, en primera está corriendo Luis Carlos Castro y está bateando Héctor Navarro. En el círculo de espera se ubica Álvaro Machado. 3 bolas, 12 strike, 3-2 el juego. 3 bolas, 12 strike, 1-0, 1-0, gana Pantama. Ya se repara el pitcher, va el montículo, el lanzamiento en curva, le tira fao la pelota. Ya el zurdo Sixto Gadea hubiese sacado par de out. Hay 2 errores del tercera base, Donald García. Hay un error en batazo de Pedro Pablo Castillo y un error en batazo de Luis Carlos Castro. 2 errores lleva ya Donald García. Listo el zurdo, ahí lanza, curva, bola la cuarta. Se llenaron a base. A tercera va Pedro Pablo Castillo, a segunda va Luis Carlos Castro y a primera base se queda Héctor Navarro. Y viene el peligrosísimo Álvaro Machado. Muchas gracias, saludo a mi hermanazo Leder Altamirano. ¿Cómo está, Leder? Base llena, Rolando Sile va al círculo de espera. Entra Ramos Celedón, viene un nuevo pitcher. Viene un nuevo lanzador, ahora se va Sixto Gadea. Vamos a vernos, todavía no le hemos visto que le haya quitado la pelota. Le está quitando la bola. Se va Sixto Gadea. Se enfrentó a cuatro. Le conectaron un imparable y 2 errores en la defensiva. O sea que Sixto Gadea en medio de que deja la base llena y le anotan una carrera, hizo un buen trabajo. La defensiva flaqueó con 2 errores de Donald García, prácticamente el que explota aquí a Sixto Gadea, que hizo un trabajo para sacar par de out en el cierre de la primera entrada. De Ana, base llena. Viene el zurdo Noé Mendoza ahora por parte del equipo de Jinotega. El zurdo Noé Mendoza. Okay, el señor Cayo de lanzador, se trata del zurdo, el señor Noé Mendoza por parte de la selección. Cierre la primera entrada. Muchas gracias a todos los amigos por estar con nosotros a esta hora. Muchas gracias por estar pendiente de la transmisión. No sé si nos preparamos para un cambio, ¿eh? Vamos al cambio y regresamos.
En Financiera FDL sí pagamos tus remesas en dólares. Pago y envío de remesas base Western llena, Union llena, a cualquier Mateo, destino. El equipo de visita Mateo, la base llena, a Machado, con base llena. Nacional. Noé Mendoza, con nuevo confianza. Pitcher. Financiera el zurdo Noé Mendoza es el nuevo lanzador. A la base llena por el equipo de Pantamo. 1-0. No hay out. No hay out todavía. Rolando Cile al círculo de espera. Se repara el pitcher, va el Bontico, lo vigila los corredores. Ya se repara el zurdo. Ahí lanza, bola la primera, la bola 0 strike. Gracias al patrocinio de Estados Unidos de Junior Osvaldo López en Denver, Colorado. Cierre de la primera entrada, base llena, se repara el zurdo, 9 Mendoza y suelta strike cantado en la esquina de adentro. Te sube strike perfecto, te sube strike directo, doctora Fravalula Reval. Ya le saluda el doctor veterinario del Chile Luis Amabasque y señora María Jesús Rodríguez. También somos patrocinados por Agroservicio El Zurdo. Hoy está ahí cumpleaños nuestro amigo Joel Pastrán. Ingeniero Joel Pastrán. Una bola, un strike, cierra la primera entrada. El lanzamiento le tira, vení, queda un montón, 2 strikes, una bola. 2 strikes, una bola. Estamos en el cierre de la primera entrada. Base llena. En tercera, pero Pablo Castillo. En segunda, Luis Carlos Castro. Y en primera está corriendo Héctor Navarro y bateando está Álvaro Machado con la cuenta de 2 strikes, una bola. Va el montículo el pitcher, cogiendo la seña. Inicio los movimientos. El zurdo Noé Mendoza y suelta, le tira, está conectando batazo, llevado un alto por segunda, a segunda uno, a primera, 6 en primera, o sea que el bajón fue altísimo. Anota la segunda carrera del equipo de Pantama, Elmer Oliva, un batazo de bajón alto. Se le durmió la pelota ahí a Julio López y eso tardó para que sacara la bola y tirara a primera, hay 6 en primera. A tercera se va Luis Carlos Castro, el primer out y el turno para Rolando Siles. Rolando Siles viene a la caja de bateo, se repara el zurdo, ahí viene hacia la goma. Bola, la primera bola, 0 strike. Estamos en la conclusión del primer episodio, se repara el pitcher, va el montículo cogiendo la seña. Inicia los movimientos, ahí suelta hacia la goma, le tira, está cortando, batazo en dirección al cero, bueno para 2. A segunda 1, a primera, doble play la jugada. Doble play la jugada. Se va la bateada por parte del equipo de Santa María de Pantama. Solo marca par de carrera, 2-0. Le salió barato el inning en medio de todo. Al equipo ginotegano, un buen relevo. El zurdo Noé Mendoza dominó para doble play ahorita y se va la entrada. Se va una entrada completa. Pantama 2, Ginotega 0. Vamos al cambio, regresamos. Juanita, veo más grande tu casa y el negocio más surtido. ¿Cómo hiciste? Pues fui a Financiera FDL y me dieron un crédito sin muchos requisitos. En Financiera FDL te prestan para capital de trabajo, inversión en tu negocio, ampliación o mejoramiento de tu casa, compra de microseguros y para todo lo que vos necesites, niña. Tiene un crédito a la medida de tu necesidad. Busca la red de oficinas en todo el país, la que te quede más cerca. Financiando tu progreso. Aplica restricciones. Y el negocio más surtido, ¿cómo hiciste? Pues fui a Financiera FDL y me dieron un crédito sin muchos requisitos. En Financiera FDL te prestan para capital de trabajo, inversión en tu negocio, ampliación o mejoramiento de tu casa, compra de microseguros y para todo lo que vos necesites, niña. Tiene un crédito a la medida de tu necesidad. Busca el bateo jardinero izquierdo por parte del equipo de Ginotega. Se repara el pitcher, se repara el bateador, va el montículo cogiendo la seña, suelta, pegada de mala.
La primera, batea Eric Blandón, jardinero izquierdo, por una cortesía de FDL. Creemos en vos. Te ofrecemos crédito para capital de trabajo, compra de tramas, módulos o tienda, construcción o mejoras, compra de maquinaria y equipos agrícolas. Además también para compra de vehículos, actividad turística, crédito para asalariado. En FDL, que les espera, visítanos frente al Parque Augusto César Sandino. Estamos en la parte alta de la segunda entrada, una bola extra y listo. Alvin Cornejo está ganando 2-0. Fantasma 2 y Notega 0 y lanza. Bola alta y afuera, mala la segunda. Dos bolas y un strike. Dos lanzamientos malos, uno bueno. Gracias al rapidito David Pineda, que está en nuestra sintonía. El conteo está 2 bolas y un strike. Se repara el pitcher, va al montículo cogiendo la seña. Está bateando el conjunto de Jinotega por medio de Eric Blandón con el número 81 en su espalda. Número 81 en su espalda. Estamos en la parte alta de la segunda entrada. Nuestro saludo a mi estimado amigo Exxon Martínez Jr. Y también a nuestro manager de las brumas, Sergio Mena. Exxon Martínez Jr. viaja este sábado, tengo entendido, Exxon. Nuestro amigo Exxon Martínez Jr., el patrullero central del equipo de Jinotega, viaja a República Dominicana, que está firmado por los Padres de San Diego. Le tira con esta batazo elevado largo al right field. Ahí lo está buscando en la línea derecha. Dejo ahí, mete el guante y captura. Una línea bien conectada del jardinero izquierdo del equipo de Jinotega hacia la banda derecha. Hay un out y el turno al bate para Donald García. Es la tercera base. Donald García viene la caja de bateo por parte del equipo de Jinotega. Es la tercera base. En el círculo espera se ubicará el inicialista Pedro Celedón. Una información exclusiva de la Alcaldía del Poder Ciudadano de Santa María de Pantama. Licenciada Carmen Medina, alcaldesa. Va al montículo el pitcher cogiendo la seña. Alvin Cornejo y suelta, curva. Strike, se lo cantan, director de Ustrua Framolula Revancha. Le saluda el doctor veterinario Charlie Luis Amabasque, señora María Jesús Rodríguez. También celulares Cristian, una variedad de teléfonos celulares. Don Osvaldo Vindel y señora Adilia Arao, propietario. Va al montículo el pitcher cogiendo la seña. Ahí viene envío, afuera, mala. La primera, una bola, un strike. Bueno, patrocinado por el licenciado Paul Ariel González Espinosa, contigo el Minetti, y también por el doctor Pablito Zamora de Clínica Dental San Antonio en Pradera, Pantama. Estamos en la parte alta de la segunda entrada y le están pidiendo a don Alvin Cornejo que corte y aspecto, camisa por dentro. Está, van allí a meterse la camisa por dentro, don Alvin Cornejo. Lo que pasa es que parece que le quedó pequeña, pues, y por ahí es que se le sale. Ahí está el segunda base acomodándole la camisa a Cornejo. Estamos en la parte alta de la segunda entrada. Parte alta del segundo episodio. Batea Donald García. Una bola, un strike, un out, inicio de la segunda entrada. Un imparable para Jinotega, 2 hits para el equipo de Santa María de Pantama. Estamos en la parte alta de la segunda entrada. Se repara Alvin Cornejo, va al montículo. Hice los movimientos ahí, suelta, golpeado. Hit by pitch. Eso duele ahí, ese golpe ahí, propinado por Alvin Cornejo. A ver, corredor en la primera base. Corredor en la primera base, ahí. Una out y el turno al bate para Pedro Celedón, bateador zurdo. Saludos a Eric Jiménez, el jonronero de softball allá en la ciudad de la bruma de Jinotega. Recuerden que también somos patrocinados por el pueblo indígena de Jinotega y Santa María de Pantama. Te saluda Miguelito Gómez, Noelito Altamirano, presidente y vicepresidente respectivamente. Trabajando por el deporte, trabajando por la salud y obras sociales. Nuestro equipo de Jinotega del municipio está patrocinado por nuestro alcalde, licenciado Leonía Centeno Rivera. Así que agradecemos al compañero alcalde, licenciado Leonía Centeno Rivera. A los amigos de la comunidad indígena, Miguelito Gómez, Noelito Altamirano. Los amigos Marvin Zelaya. Los amigos Julio Selpi. Saludos, Julio. Y vamos a irlo saludando poco a poco. Esos amigos apoyan al equipo de Jinotega. Parte alta del segundo episodio. 2-0 juego, cae Jinotega. Inicia los movimientos del pitcher, va al montículo, vigila el corredor de la primera. Batea Pedro Celedón, ahí suelta, bola. La primera, una bola, 0 strike. Recuerda que somos patrocinados por celulares Cristian, una variedad de teléfonos celulares. Francisco Chavarría, mandame de tu número telefónico, dame el mío. Saluda a Francisco Chavarría, mi hermanazo. Placer, ya te lo vamos a mandar, mi hermanazo.
si lo puedes lo anotas ahí, el par de 8, par de 4, par de 0, 80. Esa es la línea que tenemos ahí. El 88-44-0-80, Francisco Chavarría. Hombre en la primera base, se repara el pitcher. Parte alta del segundo inning. Ahí viene envío hacia la goma, afuera, mala la segunda. Dos bolas, cero strike, con mucho cuidado ahí trabajando. Allá va Luis Felipe Calero. El número 14 va a calentar por parte del equipo de Pantama. Luis Felipe Calero está como asistente de coach el día de hoy. Y ayer también lo vimos. Con la experiencia de primera división, vaya a apurar los calentamientos del pitcher. Va el montículo el pitcher, cogiendo la seña, vira el coro de la primera. Ahí suelta hacia la goma, está ahí cantado en esquina y afuera. Perfecto, director de Trua Framalula, revancha, le saluda el doctor veterinario del Chelo Luis Amabasqui, señora María Jesús Rodríguez. Ahí corredor en primera, tres bolas, una estrella y un out lanzando Alvin Corneo, vigila el corredor de la primera base, de inicio del segundo episodio. Ahí viene envío hacia la goma, le tira y conecta una línea de hit hacia el right field, pica la bola, Dole García pisa segunda, va para tercera, viene el tiro, va al corredor y se metió en tercera base. Donald García, hit el batazo para Pedro Celedón, el bosque derecho. Hit el batazo. Saluda a Juan Blandón, este es el único. Este es el único, saluda a mi hermanazo, el único. El propietario de más de 500 hectáreas. Muchas gracias pues a todos los amigos por estar conectados con nosotros. Estamos en la parte alta de la segunda entrada. Dígame, mi estimado, pase adelante. Estamos en la parte alta de la segunda entrada. Ya se prepara el pitcher, parte alta del segundo episodio. Hay plática ahorita con el lanzador. Hay plática ahorita con el lanzador del equipo de Pantama. El derecho, Alvin Cornejo. Dos en base por Gino Tega, dos en base, segundo imparable que le batean aquí a Alvin Cornejo. Era el right field titular del equipo de Gino Tega hace algunos años, pero un accidente que ocurrió en su trayectoria, esto lo sacó del equipo Bruma de Gino Tega, Alvin Cornejo. Listo el pitcher, abre un corredor en tercera y primera base, va el montículo, dos en base. Ahí viene envío, se la goma, le tira, está dominado. Allá va el short, allá va la segunda, finalmente el short mete el guante y captura, viene el tiro hacia el home play, amagaba con venirse hacia el home play y retirado. Retirado Leder López. Retirado Leder López en batazo al short. Y el turno al bate le corresponde, viene a batear ahora por parte del equipo de Gino Tega. Mabel Castro viene a la caja de bateo. Eric Jiménez, saludo mi hermano. Eric Jiménez es honronero. Pues me ha conectado como par de honrones, ¿verdad, mi estimado amigo? Eric Jiménez en el softball, hombre en tercero, hombre en primera, se repara el pitcher, va al montículo cogiendo la seña. Ahí viene el lanzamiento hacia la goma bajita. Yo recuerdo los que me han conectado honrones ahí, como no se me van a olvidar. Joel Ingeniero, sí, ya le saludamos al ingeniero Joel Pastrán de Agroservicio El Zurdo. Saludos especiales para el ingeniero Joel Pastrán, el día de hoy mirando la casa por la ventana y la entrada por la casa. Parte del segundo episodio, se repara el pitcher, va al montículo, suelta bola mala. El conteo está a 2-0 cero strikes. Muchas gracias pues a todos los amigos que están en nuestra sintonía a esta hora. Estamos en la parte alta de la segunda entrada. Va el montículo el pitcher, Alvin Cornejo, hombre en tercera, hombre en primera. Hay dos out. Listo el pitcher, listo el bateador, 2-0, gana Pantama. Inicia el movimiento Cornejo, va el montículo, ahí viene el lanzamiento. Bola mala la... Y es la tercera, 3-0 cero strikes. Y según vemos tiene problemas con los bateadores zurdos Cornejo. David Everreo le batió hit. Pedro Celedón le batió hit. Y ahora tienen 3-0 cero atrás de Mabel Castro. Saludos a mi estimado amigo Javier Nicolás Celedón. Aquí viendo el partido en Inotega. Con el zurdo Mario Altamirano. Saludos a Mario. Clase anécdota la que me hizo Mario Altamirano. Qué bárbaro Mario. Me montó la jugada. ¡Lanza el pitch! ¡Strike! Se lo cantan. Es un strike perfecto, este es un strike directo de Agroestrua Framalula, revancha, le saluda el doctor veterinario del Chile Luis Amabasque, señora María Jesús Rodríguez. Gracias pues a todos los amigos que están conectados con nosotros a esta hora. A Javier Celedón, gracias. Mario Altamirano, gracias. Y Eric Jiménez, gracias por los dos honrones también. Hombre en tercera, hombre en primera, 3-1, listo el derecho, ahí lanza, bola, trae, se lo cantaron. Me pareció afuera ese envío, vamos a verlo aquí por la televisión. Va, bueno, teníamos el otro ángulo, ahora sí. Vamos a ver ese lanzamiento.
Sí, está un poquito afuera. Ya se repara el pitcher, se repara el bateador, va al montículo cogiendo la seña. 3-2 out. Inicia los movimientos el pitcher. Va al montículo. Ahí ve el lanzamiento, le tira, está conectando batazo. Lento por el short. Toma la pelota el short. Tira primera, out en primera. Retirado por la ruta 6-3. Retirado por la ruta 6-3. Se van la parte alta del segundo episodio. El juego está 2-0. Cajín Ortega ante el equipo de Santa María de Pantamá. Vamos al cambio, regresamos. Sublitex Ginotega te ofrece artículos personalizados, impresión en gran formato, etiquetas, rótulos metálicos, rótulos luminosos, rótulos en PVC, recordatorios, banner, mantas, uniformes deportivos, escolares y empresariales. Visítanos en Ginotega, Tega Central, una cuadra al oeste, 10 varas al norte, o llámanos al 5759-9623. Sublitex Ginotega. Oficinas en todo el país, la que te quede más cerca y solicita tu préstamo. Financiera FDL, financiando tu progreso. Aplican restricciones. Juanita, veo más grande tu casa y el negocio más surtido. ¿Cómo hiciste? Dieron un crédito sin muchos requisitos. En Financiera FDL te prestan para capital de trabajo, inversión en tu negocio, ampliación o mejoramiento de tu casa, compra de microseguros y para bien, amigos, todo lo que vos necesites, niña. Tiene un crédito para a la medida. Número 12, repara el zurdo, 9 Mendoza y lanza strike cantado. Perfecto, director Utrúa, Famalú, la revancha, le saluda el doctor veterinario del Chelo, Luis Mavaje y señora María Jesús Rodríguez. Va el montículo el pitcher, cierra la segunda entrada, una bola, un strike, lanzando Noé Mendoza. El juego está 2-0, gana el equipo de Santa María de Pantamá. Va el montículo el pitcher, cogiendo la seña. Lanza, le tira una línea sólida de hit hacia la banda izquierda, hit el batazo, cañonazo hacia el bosque izquierdo. Hombre en primera, esta es una línea con calidad, Sublitec Ginotega. Te ofrece artículos personalizados, impresión en gran formato, etiqueta, rótulo metálico, rótulo luminoso, rótulos en PVC, recordatorio, banner, manta, uniformes deportivos, escolares y empresariales, dirección Gas Central, una cuadra hacia el oeste, 10 varas al norte, 5759-9623, se cuadra para tocar pelota. Pedro Pablo Castillo viene a la caja de bateo, lleva de 2-2, de 2-2 lleva el primer bate. Se cuadra para tocar pelota, listo, Noé Mendoza, va al montículo, ahí viene el lanzamiento, afuera, mala. Va el tiro de cacha, lo atraparon en primera, atrapado en primera base. Pidió Franco el catcher, se vino Pedro Celedón para la primera base. Esta es una jugada de laboratorio que tiene Ginotega. Esta es una jugada que está planificada técnicamente. Se vino el primera base hacia adelante. El segunda base vino a la asistencia. El catcher pidió Franco y atraparon al carro. Ni lo dejaron llegar. Atrapado en primera. Hay una op. Lanza el pitcher, le tira con esta batazo. Elevado largo. Atrás, Eric Blandón. La hora va contra el muro de concreto. El corredor de la primera va para segunda. Va el tiro, va el corredor. Y se metió segunda. Doble. El batazo. Hombre en segunda base. Corre, estaba la carrera, pero de esta manera Ginotega le hizo esa jugada que siempre la ha hecho, que te atrapan los corredores en segunda y primera base. Pidió Franco, se vino en primera base hacia el home play, pensó el corredor que no había nadie en la primera. Y fue un lanzamiento Franco, y que esto es un experimentado en la materia como es Leder López. Y hay que darle el crédito también al receptor del equipo de Ginotega, Leder López. Hombre en segunda, si no estuviéramos hablando aquí, cuidado, estuviéramos hablando aquí de 3-0. Lanza el pecho, le tira con esto una línea sólida entre dos. Va a lo profundo.
pica la bola, bola profunda, aquí puede ser un triple. El corredor dobla por primera, va para segunda. El de segunda va para tercera, va el tiro, va el corredor, va el tiro, va el corredor. Y se metió tercera, triple el batazo. Triple, 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 triple el batazo. 3-0, Ángel Vallejo batea triple. Entre 12, entre jardín izquierdo y jardinero central. Mira Octaviano Pérez. Aquí está la carga, el equipo de Santa María de Pantama. Y viene Manuel Rizzo, va a entrar. Y le han tirado tres imparables. La suerte para Ginoté en medio de la carrera es el atrapado en primera. FDL, creemos en vos. Te ofrecemos crédito para capital de trabajo, compra de tramo, módulos o tienda de construcción. Y por supuesto les esperamos para compra de maquinaria agrícola, compra de vehículos, actividad turística, crédito y para asalariado también. Realizamos pagos de servicio, pago de remesa a Western Union y se paga en dólar. Depósito, retiro de pago de tarjeta de la FISA, la FISE, además de Avance y FDL. Hombre, tercera base, va a jugar hacia adelante el equipo de Ginotega. Está perdiendo 3-0. Suelta, bola, la primera. Una bola, 0 strike. Y es lo que les decía la vez pasada. Pantama va a haber un momento que se va a adaptar al picheo zurdo. Y es lo que está haciendo ahorita, ajustándose a los picheos zurdos. Ya que le han salido zurdo y más zurdo. Listo el pitcher, lanza, le tiene con esto una línea sólida. Va a picar. Pica la bola, agita el batazo. Cayonazo. Hacia la banda izquierda, 4-0 el juego. Viene anotando la carrera número 4. Y hombre en primera. Saludos a mi estimado amigo Yaniel Herrera. 4-0. 4-0 el partido. Allá viene Ramos, se van a llevar al pitcher. Se van a llevar al lanzador. Saludos a mi estimado amigo Javier Cabrera. Buenas tardes, ¿cómo quedó ese juego? No, apenas está jugando. A 4-0 abajo y Notega. Se va a la conclusión del episodio número 2. El juego está 4-0. Nosotros nos preparamos al cambio y regresamos. Juanita, veo más grande tu casa y el negocio más surtido. ¿Cómo hiciste? Pues fui a Financiera FDL y me dieron un crédito sin muchos requisitos. En Financiera FDL te prestan para capital de trabajo, inversión en tu negocio, ampliación o mejoramiento de tu casa, compra de microseguros y para todo lo que vos necesites, niña. Tiene un crédito a la medida de tu necesidad. Busca la red de oficinas en todo el país, la que te quede más cerca y solicita tu préstamo. Financiera FDL, financiando tu progreso. Aplican restricciones. Dólares. Pago y envío de remesas Western Union a cualquier destino. Visita nuestras redes de sucursales a nivel nacional. Acércate con confianza. Financiera FDL. Financiando tu progreso. Aplica restricciones. Cierre la segunda entrada. Jonathan Rizzo, nuevo pitcher. 16 años para este chavalo. Listo el zurdo. Ahí viene el lanzamiento. Bola la primera. El zurdo Jonathan Rizzo. Pitcher zurdo.
Jonathan Rizzo, 16 años de edad, el relevista del equipo de Jinotega. Cierra la segunda entrada, va el montículo al pecho, revierte el lanzamiento hacia la goma, bola la segunda, dos bolas, cero strike. Estamos en el cierre de la segunda entrada, somos patrocinados por el pueblo indígena de Jinotega y Santa María de Pantama. Zurdo tras zurdo, y viene otro después. Pero yo estaba comentando que Pantama se va a adaptar al picheo zurdo, a ver tanto zurdo. Va el montículo al pitcher, cogiendo la seña. Está ganando Pantama con marcador de 4 carreras por 0, 4-0. Ya se repara el pitcher, va el box cogiendo la seña. El zurdo Jonathan viene hacia la goma, casi lo golpea, bola la tercera. 3 bolas, 0 strike. Recuerden que somos patrocinados por FDL, creemos en vos. Te ofrecemos crédito para capital de trabajo, compra de tramos, módulos o tienda, construcción o mejoras, compra de maquinaria y equipos. Lanza el pitcher, bola la cuarta. Para primera base, compra de vehículo, actividad turística y crédito para asalariado. También realizamos pagos de servicios, pagos de remesa a Western Union y se paga en dólares, depósito, retiro de pago de tarjeta La FICE y cosa y FDL. Además también de BDF y Avance. También están los seguros obligatorios de La FICE, INICER y American. Estamos en la conclusión del segundo episodio, conclusión del segundo inning. Estamos en la conclusión del segundo inning, una bola de cero strike, ya se repara el zurdo, una bola de cero strike. Zulitec y Notega te ofrece artículos personalizados, impresión en gran formato. Lanza, bola, la segunda. Dos bolas, cero strike, dos bolas, cero strike. Saludo a mi hermanazo Javier Cabrera, gana Pantama 4-0. Hombre en primera, hombre en la segunda, va a zarpar el pitcher, va el montículo cogiendo la seña, el zurdo Jonathan Rizzo, viene a los corredores. En primera y segunda base, y viene hacia la goma, strike cantado el primero, el perfecto, el directo. Es un strike perfecto, este es un strike directo, reductora de Farmalula, revancha, le saluda el doctor veterinario, el Chelo Luis Amabaje, señora María Jesús Rodríguez. Estamos en el episodio número 2, parte baja, y Notega pierde 4-0, 2 en base, 1 out. Lanza el pecho, le tira con este batazo por segunda, bueno para 2, pierde la bola en segunda base. Error de Julio López. Error de Julio López. Y este es el tercer error. Este es el tercer error que comete Jinotega. 3 errores lleva Jinotega este partido. Y sigan a base llena, sigan a base llena, sigan a base llena. Era un batazo bueno para doble play. Aquí simplificaba la entrada el equipo de Jinotega, pero vino el error de Julio López. Conclusión de la segunda entrada. Ya se le para el pitcher Jonathan Rizzo, va al montículo y lanza. Bajita y adentro, mala la primera. Una bola, cero strike. Va al montículo el pitcher cogiendo la seña. Inicia los movimientos. Una bola, cero strike, cierre el segundo capítulo. Lanzando el zurdo Jonathan Rizzo. Abren los corredores. Ahí viene envío, va el tiro al catcher a tercera, solo amagó nada más. Muchas gracias a todos los amigos que están con nosotros a esta hora. Está ganando el equipo de Pantama 4-0. 4-0 el juego, 4-0 el juego, 4-0. Saludos a nuestro hermano en Estados Unidos, Wilmer Herrera en Boston. Danza el pitcher, strike cantado. Perfecto, director de Utrecht, Framalula, revancha, le saluda el doctor veterinario del Chile, Luis Amabaje, señora María Jesús Rodríguez. Base llena, base llena, base llena, base llena. Cierra el segundo episodio. Jonathan Rizzo va al montículo. Inicia los movimientos, ahí suelta la goma. Bola fuera, mala. Y es la tercera, 3 bolas y un strike. 3 bolas y un strike. Estamos en la conclusión del segundo episodio. 4-0 juego. Base llena. Cuidado, hay carrera caballito aquí con Héctor Navarro. Ya se repara el zurdo, va al montículo cogiendo la seña. Ahí suelta hacia la goma, le tira, está conectando un batazo elevado en territorio de foul, lo va buscando Pedro Celedón, sigue buscándolo Pedro Celedón, mete el guante y captura una bonita jugada, viene el tiro de relevo hacia la primera base, ya no hay tiro a home play, fly de sacrificio, Octaviano Pérez entrando con la carrera número 5, 5-0 el juego, anota, Octaviano Pérez la carrera número 5. A tercera, pero Pablo Chavarría y en primera base se mantiene Luis Carlos Castro. Buena jugada la defensiva de parte de Pedro Celedón. Hay que, en medio de la carrera de Pantama, una buena jugada de Pedro Celedón. De espalda al público, tomó la pelota en territorio de foul.
En el círculo de espera va a ser el señor Rolando Siles. Hombre, turno al bate, viene a batear Álvaro Machado. Viene a ver, hay un tiempo de Leder López ahora. A ver, ¿qué pasó ahí? Parece que está renco Julio López. Seguro fue con el batazo que conectaron. Julio López está resentido con el pelotazo que recibió. Muchas gracias pues a todos los amigos por estar con nosotros a esta hora. Gracias a todos los amigos que están pendientes de la transmisión mientras esto sucede. No importa que la veteranía, pero que vale más es la inteligencia. Este es Reinaldo Rivera, lo tenemos apagado el micrófono. Ahora sí, Reinaldo, felicidades por ese trabajo, hermano. Gracias, mi hermano, gracias. ¿Qué pasó con Apita? No es que te esté diciendo que perdieron, sino que este año 5 victorias, 2 derrotas. Así es, el trabajo que hemos venido haciendo con los chavalos. Yo me he enfocado mucho en los entrenamientos con ellos. Les he estado enseñando un poco más de lo que yo sé. Porque uno nunca deja de aprender hasta que muere. Te emocionaste en ese juego que te vi llorando. No te vi ni llorando con aquel tiempo que ganabas campeonato. Tu recta que te caminaba ahí cerca de las 90 millas por hora. Y el juego contra Patama te vi tan emocionado, Reinaldo. Sí, mi hermano. Es que tú sabes que para muchos ya creen que yo estoy muerto. Pero no. Entonces yo lloré de la emoción. Porque a mí me han hecho de menos, pero aquí estoy para dar lo mejor que tengo. Gracias, Reinaldo, gracias, un placer. Reinaldo Rivera, conocido popularmente como Balinera, o Reinaldo Quintanilla, que es su nombre, pues, Reinaldo Quintanilla Rivera. Lanza el pitcher, bajita mala, hombre en tercero, hombre en primera y 2 outs. 5-0 el juego. 5-0 el juego, gana Pantama, anotado 3 carreras, corrió en tercera, corrió en primera. Y da gracias al atrapado en primera, si no como tuviéramos ahorita. Vamos en la conclusión del segundo episodio de Itosao. Ya se ve para Jonathan Rizzo, va al montículo, inicia los movimientos, ahí suelta, le tira con fuerza. El primer strike perfecto, directo. Arbitro de Framalula, revancha, le saluda el doctor veterinario del Chelo Luis Amabaque, señora María Jesús Rodríguez. Muchas gracias a todos los amigos. Hombre en tercera, hombre en primera. Saludo a todo el municipio de Jinotega que nos están viendo a través del sistema de cable. Lanza el pitch, le tira, está elevando pelota, largo allá por el jardín central. Ahí está David Averrú. Debajo de la bola, mete el guante y captura para el lado número 3. Se va la conclusión del segundo episodio. Se marcaron un total de 3 carreras por el equipo de Santa María de Pantama, que está ganando 5-0. 5-0 gana Santa María de Pantama. Vamos al cambio, regresamos. Soluciones Agropecuarias te ofrece todo en fertilizantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas, productos veterinarios, vitaminas y minerales, equipos agrícolas y mucho más. Visítanos, estamos ubicados frente a Gasolinera Puma Apanás o contáctanos al 2752-5710. Será un gusto atenderles. Titos CompuServi, tecnología y publicidad, te ofrece equipos de cómputo, laptops, teclados, mouse, auriculares, parlantes, impresoras, fotocopiadoras y los mejores equipos en las mejores marcas para computadoras gamer. Instalación de sistema de seguridad, cámaras, sensores de movimientos, alarmas y mucho más. Visítanos en Jinotega.
Juanita, veo más grande tu casa y el negocio más surtido. ¿Cómo hiciste? Pues fui a Financiera FDL y me dieron un crédito sin muchos requisitos. En Financiera FDL te prestan para capital de trabajo, inversión en tu negocio, ampliación o mejoramiento de tu casa, compra de microseguros y para todo lo que vos necesites, niña. Tiene un crédito a la medida de tu necesidad. Busca la red de oficinas en todo el país, la que te quede más cerca y solicita tu préstamo. Financiera FDL, financiando tu progreso. Aplican restricciones. Bueno, ya quedó el primer out, una bonita jugada del receptor del equipo de Santa María de Pantama. Aquí de espalda al público capturó el primer out. Bonita jugada de Ever Hernández. Ya se le pone el pitcher, le tira, conecta, batazo de foul por la banda derecha. Está bateando Julio López, que conectó una línea hacia el jardín derecho en su primer turno. En el círculo de espera está Darwin Averrú, parte alta de la tercera entrada. Lanzando Alvin Correo, parte alta del tercer episodio. Inicia los movimientos el pitcher, cogiendo la seña. Ahí viene envío hacia la goma, le tira, está conectando, foul por la derecha. Dos strikes en la cuenta. Estamos nosotros en la parte alta del tercer episodio. Está bateando Julio López con el número 10 en su espalda. Parte alta de la tercera entrada. Va el voltículo el pitcher, cogiendo la seña. Inicia los movimientos. Ya se le para el pitcher, va de lado, cogiendo la seña. 12 strike, 0 bola. Inicia los movimientos. Estamos nosotros en la parte alta de la tercera entrada. Listo el pitcher, listo el bateador. Estamos en la parte alta del episodio número 3. El juego está 5 carreras por 0 acá el equipo de Inotega. Ante el equipo de Santa María de Pantama, lanzando el veterano Alvin Cornejo. Ya inicia los movimientos el pitcher, ahora viene hacia la goma, golpeado. Y va rumbo a primera base. Estamos en la parte alta del tercer episodio. Muchas gracias a todos los amigos por estar con nosotros a esta hora. Batea a David Averruz, que lleva de 1-1 el día de hoy. Estamos nosotros en la parte alta de la tercera entrada. Abre el corredor por la primera base, la bateada de David Berrú, que lleva de 1-1 el día de hoy. Ya inicia los movimientos el pitcher. Abre el corredor por la primera, parte alta del tercero, y lanza, curva, bola, la segunda. El zurdo David Berrú, saludos a Harvey Gutiérrez. ¿Cómo está Harvey Gutiérrez? Saludos. Cuarto bate del equipo de la Bruma de Jinotega. Wiwili 2, San Rafael 2 en el quinto. Gracias, Fran Di Zelaya. 2-2. Saluda al ingeniero Juan Carlos Martínez. Viraje a primera, muchas gracias, ingeniero, por sus saludos. Saludo al grande, el gran zurdo Reinaldo Rivera, mi abrazo ahí, de parte del ingeniero Juan Carlos Martínez, nuestro comentarista estelar de El Día TV. Muchas gracias, pues, al ingeniero Juan Carlos Martínez. Saludo, ingeniero, parte alta del tercero, se repara el pitcher, va el montículo, lanza, bola, la tercera. El zurdo Averrú está entre los mejores 4 bateadores del torneo. Listo el pitcher, listo el bateo, 2-2 el juego. El equipo de Wiwili 2, San Rafael 2, así está el partido. Juegazo, sin hora duda. Ya se repara el pitcher, va de lado, cogiendo la seña Cornejo, ahí viene hacia la goma, bola, la cuarta base por bola. Y va rumbo a primera y viene a batear Rael González. Rael González viene a la caja de bateo aquí en la parte alta de la tercera entrada. Parte alta del tercer episodio, parte alta del tercer episodio, parte alta del tercer episodio.
se estará enfrentando el equipo de Huehuelí versus Plan de Gama. A primera hora acá en el estadio. Parte alta del tercer episodio. Fantasma versus Plan de Gama. Huehuelí Plan de Gama mañana aquí en el estadio. Juegazo, sin lugar a duda. 5-0 el juego, 5-0 el juego, 5-0 el juego de los corredores en primera y segunda base. Inicia los movimientos el pitcher. Abren los corredores en primera y segunda base. Él viene hacia la goma, curva, bola. Estamos en la parte alta de la tercera entrada. Parte alta del tercer episodio. Pierde Inotega, 5 carreras por 0. Abren los corredores en primera y segunda base. Primera y segunda. Ya se repara el pitcher. Inicio los movimientos. Hombre en primera. Hombre en segunda. Amenaza el equipo de Jinotega. Ahí viene el lanzamiento. Strike, se lo cantan en la esquina de afuera. Han atrapado ahora al corredor de segunda a tercera base. Lo tocan a la pasada. Se cruzó aquí. Era bateo y corrido y falló aquí el cuarto bate. Rael González lo mandaron a batear hit and run. Se desconectó ahí Rael González. El corredor salió de segunda hacia tercera base. Y el de primera salió a segunda. Porque era una jugada de hit and run. La parte alta del tercer episodio se repara el pitcher, va el montículo cogiendo la seña. Una bola, un strike, dos out. Ya inicia los movimientos el pitcher. Ahí viene hacia la goma, curva, le tira, eleva la bola, corta hacia el jardín central. Ahí viene el río central, deja ahí, mete el guante y captura. Para el lado número 13, va la entrada, se va la parte alta del tercero. 5-0, pierde Inotega. Nos preparamos a cambio y regresamos. Soluciones Agropecuarias te ofrece todo en fertilizantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas, productos veterinarios, vitaminas y minerales, equipos agrícolas y mucho más. Visítanos, estamos ubicados frente a Gasolinera Puma Apanás o contáctanos al 2752-5710. Será un gusto atenderles. Juanita, veo más grande tu casa y el negocio más surtido. ¿Cómo hiciste? Pues fui a Financiera FDL y me dieron un crédito sin muchos requisitos. En Financiera FDL te prestan para capital de trabajo, inversión en tu negocio, ampliación o mejoramiento de tu casa, compra de microseguros y para todo lo que vos necesites, niña. Tiene un crédito a la medida de tu necesidad. Busca la red de oficinas en todo el país, la que te quede más cerca y solicita tu préstamo. Financiera FDL, financiando tu progreso. Aplican restricciones. Listo el zurdo, Jonathan Rizzo le tira con este batazo entre primera y segunda. Lleva la bola de hit hacia la banda derecha. Hit el batazo para Rolando Sile. Hit el batazo. Cañonazo hacia la banda central. Hit el batazo. Hombre en la primera, sigue la carga el equipo de Pantama. Recuerden que somos patrocinados por FDL, creemos en vos, te ofrecemos crédito para capital de trabajo, compra de tramos, módulos o tienda, construcción o mejora, compra de maquinaria, equipos, compra de vehículos, actividad turística y crédito para asalariado. También realizamos pago de servicios para remesas Western Union y se paga en dólares. Depósito en retiro, pago de tarjeta La FICE, BDF y Fiscosa. Estamos nosotros aquí en el episodio número 3, parte baja del episodio número 3
5-0 el juego. Sublitec y Notega te ofrece artículos personalizados, impresión en gran formato, etiquetas, rótulos metálicos, rótulos luminosos, rótulos en PVC, recordatorios, banner, mantas, uniformes, deportivos, escolares, empresariales, dirección, gas central, una cuadra hacia el oeste, 10 varas al norte. 57-59-96-23, lanza el pitcher afuera. Una bola, 0 strike. Está bateando el equipo de Santa María de Pantama y un out. Hay corredores en la primera base, se repara el zurdo Jonathan Rizzo, ahí viene el lanzamiento, bola la segunda. El conteo está 2-0. Muchas gracias pues a todos los amigos por estar conectados con nosotros a esta hora. Recuerda que somos patrocinados por FDL, creemos en vos. Ofrecemos crédito para capital de trabajo, compras de tramos, módulos o tiendas. Les espera FL, visítenos en Pantama, frente al Parque Augusto César Sandino. Ahí usted puede ejercer los depósitos, retiro de pago de tarjeta, la FICE, BDF y Avance. Asimismo, venta de seguro obligatorio, la FICE, INICER y América. FL, visítenos en Pantama, frente al Parque Augusto César Sandino. Estamos en el cierre del tercer episodio, 3-1 un out. Ya se le para Jonathan Rizzo, ahí viene el lanzamiento, le tira al segundo. 3-2. Trae 2-2. Aquí estamos en el episodio número 3, parte baja, 3-2, hay un out. Farmacia La Fe, ubicada en Malecón, Pantama. Y Farmacia Josuar, en el Guasimo, le tira batazo por el señor. Bueno para dos. A segunda, 1, a primera, doble play la jugada. Se va la entrada, se van 3 entradadas completas, 5-0 gana Pantama. Pantama 5 y Notega 0 en 3 entradas completas. Nosotros nos vamos a cambios y regresamos. Tecnología y publicidad. Te ofrece equipos de cómputo, laptops, teclados, mouse, auriculares, parlantes, impresoras, fotocopiadoras y los mejores equipos en las mejores marcas para computadoras gamer. Instalación de sistema de seguridad, cámaras, sensores de movimientos, alarmas y mucho más. Visítanos en Ginotega de la Escuela Simón Bolívar, 20 varas al norte. Contáctenos al número 8832-3589 o bien síganos en nuestras redes sociales. Titos CompuServi, tecnología y publicidad. Juanita, veo más grande tu casa y el negocio más surtido. ¿Cómo hiciste? Pues fui a Financiera FDL y me dieron un crédito sin muchos requisitos. En Financiera FDL te prestan para capital de trabajo, inversión en tu negocio, ampliación o mejoramiento de tu casa, compra de microseguros y para todo lo que vos necesites, niña. Tiene un crédito a la medida de tu necesidad. Busca la red de oficinas en todo el país, la que te quede más cerca, y solicita tu préstamo. Financiera FDL, financiando tu progreso. Aplican restricciones. Lanza el pitcher, le tira, conecta, batazo elevado por segunda, buscando la segunda, mete el guante y captura, retirado Eric Blandón en elevado a la segunda base, primer out. Hay un out y el turno al bate le corresponde, viene a la caja de bateo Donald García, viene a la caja de bateo. Estamos en la parte alta del episodio número 4. Información exclusiva de la Alcaldía del Poder Ciudadano de Santa María de Pantama. Estamos en la parte alta del cuarto episodio, 0-2. Un error para el equipo. Vamos a ver, solo un error está reflejado en la pizarra, pero son 3 errores lo que lleva Inotega. Estamos en la parte alta del cuarto episodio. 5-7, un error para el equipo de Santa María de Pantama, lanzando Alvin Cornejo, suelta. Trey se lo canta en la esquina de adentro.
Este es un strike perfecto, este es un strike directo, Grostrua Framalú, la revancha, le saluda el doctor veterinario, el Chelo Mavaque, señora María Jesús Rodríguez. Va el montículo el pitcher, cogiendo la seña. Inicio del cuarto episodio. Ahí ve el lanzamiento, le tira, está conectando la línea sola hacia el right field, va a picar, pica la bola, agita el batazo. Para en primera, Donald García con imparable hacia el bosque derecho, agita el batazo. Este es el imparable número 3. Es el cañonazo número 3 que batea Donald García en la parte alta de la cuarta entrada. Muchas gracias a todos los amigos por estar pendientes de nosotros a esta hora. Sublitec les informa que batea Pedro Celedón, que bateó imparable de 1-1 el día de hoy. Leder López va al círculo de espera, se repara el pitcher, va el corredor por la primera base. Parte alta del cuarto episodio, lanzamiento hacia la goma, bola. 5-0 el juego, 5-0 el juego, 5-0 el juego. Listo el pitcher. Alvin Cornejo va al montículo cogiendo la seña, parte alta de la cuarta entrada. Inicia los movimientos. Ahí viene en vivo hacia la goma, curva, strike cantado en esquina y afuera. Directo Grostrua Framalú, la revancha, le saluda el doctor veterinario del Chelo Jamabasque, señora María Jesús Rodríguez. 5-0 gana el equipo de Santa María de Pantama, pierde Jinotega. Ya se repara el pitcher, se repara el bateador. Saludos a mi estimado amigo Obregón, saludos Obregón. Abre el corredor por la primera base, una bola, una strike, batea Pedro Celedón, se repara el pitcher, ahí lanza, le tira, está cortando batazo, en dirección al cielo, bueno para dos, a segunda uno, a primera, quieto en primera base. Hay jugada de escuencia para el bateador corredor. Aquí hay dos outs de la parte alta de la cuarta entrada. Parte alta del cuarto capítulo. Leder López viene a la caja de bateo. Leder López viene a la caja de bateo. Estamos en la parte alta de la cuarta entrada. 5-0 el juego, 5-0 el juego, 5-0 el juego. Está adelante la pizarra. El equipo de Santa María de Pantama, el equipo de casa. De ganar, a como ve el resultado, quedaría con 4-4. Y de perder Jinotega, quedaría con 4-3. O sea, un juego más Pantama, un juego menos Jinotega. Mañana está vacante Pantama a primera hora y jugaría segunda. Lanzamiento, curva, strike cantado en la esquina de afuera. Ahí corredor de la primera base, se repara el pitcher, parte alta de la cuarta entrada. 5-0, 5-0, gana el equipo de Santa María de Pantama, está bateando Leder López. Inicia los movimientos Cornejo. Ahí viene el lanzamiento, le tira con fuerza, lo cruzó con una recta ahí. O sea que Alvin Cornejo está inteligente, con lanzamiento la mayor parte de ellos lento. Pero la recta le pone ahí, pero en la esquina de afuera. Parecía, pero no ahí cerca. Lo tiene montado en dos strikes. Lanzando Cornejo. 5-0 el juego. Listo el pitcher. Listo el bateador. Abre el corredor por la primera base. Inicio de la cuarta entrada. Ahí lanza. Recta. Durísima ahí de Alvin Cornejo. Bola la primera. Una bola, dos strikes. Una bola, dos strikes. Estamos nosotros en el episodio número 4. Parte alta. Parte alta del episodio número 4. Les recordamos a todos ustedes que FDL, creemos en vos. Te ofrecemos crédito para capital de trabajo, compra de tramo, lanza el pitcher, le tira con esto una línea sólida de hit hacia el center field, hit el batazo para Leder López, hit número 4 del equipo de Jinotega, cuarto imparable. FDL les espera a todos ustedes en Pantama frente a Parque Augusto César Sandino. Ahí les espera FDL. Realice usted pago de servicio, pago de remesa, Western Union, y se paga en dólares. Depósito, retiro, pago de tarjeta, la FICE, FICOSA y FDL. Y Avance, asimismo, venta de seguros obligatorios, la FICE e INICER. Hombre en primera, hombre en segunda, primera y segunda. Estamos en la parte alta de la cuarta entrada. Jinotega amenaza con dos envases. Amenazando con dos envases aquí el equipo de Jinotega. Zulitec. A ver. Como dije. Estamos en la parte alta del cuarto episodio. Como que trago café, hermano. Hay corredor en primera, hay corredor en segunda. Sublitec Jinotega te ofrece artículos personalizados, impresión en gran formato, etiqueta, rótulo metálico, rótulo luminoso, rótulo en PVC, recordatorios en banner, manta, uniforme. Estamos en la parte alta del cuarto episodio. Se va a poner interesante. Está ganando, no sé si está ganando Bibilía San Rafael. O sea, se va a poner, miren,
van a haber como 5 equipos con 4 victorias. Lanza el pitcher, curva, bola. El que va a estar fresco es el plan de grama con 6. 6 y 1. Plan de grama. Saluda al gran Lupito, mi hermanazo Lupito, fiscal de la departamental. Hombre en primera, hombre en segunda, se repara Corneo, va al montículo y lanza bola la tercera. 3 bolas, 0 strike, 3 y nada. En la pizarra, por una de cortesía, Zulitec. Ginotega te informa que está ganando Pantama 5-0 el juego. Pide tiempo, el Irmo va a platicarla con su pitcher. Estamos nosotros aquí en el episodio número 4, parte alta. Muchas gracias, hermano. Vamos a ver. Para este frío. Está haciendo un frío increíble aquí. Esto nos ayuda a nosotros para la herramienta de trabajo. Reinaldo. Te manda salud el ingeniero Juan Carlos Martínez. ¿Te enfrentaste alguna vez a él? Muchas veces, y un saludo a él, dígale. Es el ingeniero que está activo todavía, dice que... Sí, yo lo miré jugando en la Liga de San Rafael, yo miré activo jugando. Reinaldo, vos sos de Abisinia, ¿no? De Abisinia, el cual. Mero Abisinia. Pero ahora piteño 100%. 100%, cuando te dan las oportunidades de estar en tu tierra y te abren las puertas, no hay que cerrarlas, porque a veces nosotros mismos somos los que cerramos las puertas. Pero Reinaldo Rivera, yo conocí a Reinaldo cuando la bola solo miraba que la sacaba del brazo y llegaba a home rápido. Hay boleto, casa llena por el equipo de Inotega, base llena. Base llena por parte del equipo y Inotega. Tengo una información exclusiva de Zulitec. Zulitec Inotega. En la pizarra, por una de cortesía de Zulitec. La pizarra aquí en Pantama es por cortesía de Zulitec y es diseñada y confeccionada y elaborada por Zulitec. Base llena, batea aquí el primer bate. Ya se repara Cornejo. Ahí lanza curva, strike cantado. Lanzando Cornejo, ha tenido problemas casi en la mayor parte de los innings, pero se ha salido airoso. Ya se prepara el pitcher, base llena, un strike a la vuelta, viene el lanzamiento, afuera, mala. Una bola y un strike, estamos en la parte alta del cuarto episodio, pierde Inotega 5-0. Leer López corriendo en segunda, pero se le dio un corriendo en tercera. Listo el pitcher, ahí suelta, le tira, está conectando, batazo en dirección, hacia la segunda base, toma la segunda. Tira al short, out. En la segunda base se le había perdido la pelota. Fue la asistencia, el short tomó la bola y lo pusieron fuera. Casi hay un error del equipo de Santa María de Pantama. Se va a la parte alta del cuarto episodio. Quedaron las bases llenas por el equipo de Inotega. El error ahí casi lo comete el equipo a la defensiva, el conjunto de Santa María de Pantama. Se va a la entrada. El equipo de Pantama 5, Inotega 0. Vamos al cambio, regresamos. Zulitec Ginotega te ofrece artículos personalizados, impresión en gran formato, etiquetas, rótulos metálicos, rótulos luminosos, rótulos en PVC, recordatorios, banner, mantas, uniformes deportivos, escolares y empresariales. Visítanos en Ginotega, Tega Central, una cuadra al oeste, 10 varas al norte, o llámanos al 5759-9623. Zulitec Ginotega. Juanita, veo más grande tu casa y el negocio más surtido. ¿Cómo hiciste? Pues fui a Financiera FDL y me dieron un crédito sin muchos requisitos. En Financiera FDL te prestan para capital de trabajo, inversión en tu negocio, ampliación o mejoramiento de tu casa, compra de microseguros y para todo lo que vos necesites, niña. Tiene un crédito a la medida de tu necesidad. Busca la red de oficinas en todo el país, la que te quede más cerca, y solicita tu préstamo. Financiera FDL, financiando tu progreso. Aplican restricciones.
FDL, sí pagamos tus remesas en dólares. Pago y envío de remesas Western Union a cualquier destino. Visita nuestras redes de sucursales a nivel nacional. Acércate con confianza. Financiera FDL, financiando tu progreso. Aplica restricciones. Muchas gracias, amigos aficionados. Aquí estamos en el episodio número 4, parte baja, batea el equipo de Pantama. Ángel Valleo viene a la calle, bateo, lanzamiento de bola, la primera de bola, cero strike. Todo patrocinado por licenciado Pablo Gonzalo Espinosa, que le espera contigo el minero, también el doctor Paulito Zamora, que les espera. Contigo, oficina de ley, la autora Coralia Vanessa Laguna Castillo. Lanzamiento es bola. La segunda, dos bolas, cero strike, dos lanzamientos malos, no hay bueno. Estamos en la conclusión de la cuarta entrada. Ya se repara el pitcher, se repara el bateador, va el montículo cogiendo la seña. El lanzamiento, bola, la tercera. Saludo allá en Estados Unidos a mi estimado amigo Jaime Salinas. Tres bolas, cero strike, se está bateando Ángel Vallejo. Círculo de espera, pero Pablo Castillo está en el círculo de espera. Listo el pitcher, el zurdo Jonathan Rizzo. Ahí lanza, bola, la cuarta. Y va rumbo a primera base. Plan de grama, Yapal empatado. Imagínense si gana el equipo de Yapal, cómo se va a poner en red ahí. ¿Qué conviene que el equipo de Plan de grama le gane a Yapal? Listo el zurdo, vigila el corredor de la primera base. Listo el pecho, listo el bateador. Se cuadra para tocar pelota en el Lino Pérez. Ahí viene el lanzamiento. ¡Bola la primera! Estamos en el episodio número 4, parte baja celulares. Cristian, una variedad de teléfonos celulares. Allá entra Eramo Celedón, cruza la raya. Va a platicarle con Jonathan Rizzo aquí. Pero estamos en la conclusión del episodio número 4. Le va a quitar la pelota, se lo va a llevar y va a haber nuevo lanzador. Damián Centeno va a ser el nuevo pitcher. Se lo va a llevar a Jonathan Rizzo. Viene Damián Centeno. Damián Centeno va a ser el nuevo lanzador. Mientras calienta el pitcher, nosotros nos preparamos a otros cambios comerciales y regresamos. Sublitex Ginotega te ofrece artículos personalizados, impresión en gran formato, etiquetas, rótulos metálicos, rótulos luminosos, rótulos en PVC, recordatorios, banner, mantas, uniformes deportivos, escolares y empresariales. Visítanos en Ginotega, Tega Central, una cuadra al oeste, 10 varas al norte, o llámanos al 5759-9623. Sublitex Ginotega. Juanita, veo más grande tu casa y el negocio más surtido. ¿Cómo hiciste? Pues fui a Financiera FDL y me dieron un crédito sin muchos requisitos. En Financiera FDL te prestan para capital de trabajo, inversión en tu negocio, ampliación o mejoramiento de tu casa, compra de microseguros y para todo lo que vos necesites, niña. Tiene un crédito a la medida de tu necesidad. Busca la red de oficinas en todo el país, la que te quede más cerca y solicita tu préstamo. Financiera FDL, financiando tu progreso. Aplican restricciones. De Ismael Mairena, tomó esa bola, pensé que esa bola iba de hit hacia el jardín central, detrás de la segunda base, tomó la pelota, el shortstop de Ginotega tiró a primera y lo pusieron fuera. Vamos a ver qué nos dice nuestro amigo Leonidas. A ver, Leonidas, no me ha mandado ningún resultado el día de hoy. 7-0 gana la Concordia Ayalí. ¿Cómo está cerrado esto? Huivirí 2, San Rafael 2, Ayapal 3, Plan de Grama 3. La Concordia está ganando 7-0. Abre el corredor por la segunda base.
Estamos en la conclusión del episodio número 4. 5-0 el juego, 5-0 el juego, 5-0 el juego, 5-0. Ya se prepara Damián Santana y lanza bola alta mala. Está en el quinto episodio. 7-0. Estamos en la conclusión del episodio número 4. Conclusión del cuarto episodio. Va el montículo el pitcher. Ahí suelta bola la cuarta. Mal, le cantaron el strike. Lanzamiento un poquito alto. Lanzamiento un poquito alto aparentemente aquí. El umpire ha estado un poquito fuera de la zona de strike aquí, Julio Sánchez. A Jinotega con la cuenta de 3-1 un lanzamiento alto. También le cantó línea que se va de hit hacia la banda derecha. Va a lo profundo. Viene anotando una por el equipo de Santa María de Pantama. El corredor de la primera va para segunda y se metió a segunda. Doble el batazo. 6-0 el juego. 6-0. Está adelante. 6-0. 6 para Pantama, 0 para Jinotega. 6-0. Luis Carlos Castro. Damián Centeno le conectan hit hacia la banda derecha. Lo reciben con un doble. Lo reciben con un tubey aquí a Damián Centeno. Cierre de la cuarta entrada. Muchas gracias a todos los amigos por estar con nosotros a esta hora a través de Al Día TV, el canal de Las Brumas. Cierre del cuarto episodio. Listo el pitcher, listo el bateador, dígame. ¿Ah? Conclusión de la cuarta entrada. 6-0 el juego, 6-0 el juego, 6-0 el juego, 6-0 el juego, 6-0 el juego. Ahí corrió en segunda. Estamos en la conclusión de la cuarta entrada. Va el montículo el pitcher cogiendo la seña. Lanza, le tira, está conectando batazo. Le va largo, 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 largo al right field. Espera y captura, arranca el corredor para tercera. Viene el tiro, va el corredor, viene el tiro, va el corredor. Y se metió a tercera, pisa y corre. Hombre en tercera, hay dos out. El hondurísimo Luis Carlos Castro por la banda derecha. Lejos el batazo. Recuerda que somos patrocinados por FDL. Creemos en vos. Te ofrecemos crédito para capital de trabajo, compra de tramos, módulos o tienda, construcción o mejora, compra de maquinaria y equipo, compra de vehículo, actividad turística y crédito para asalariado. También realizamos pagos de servicio, pago de remesa, Western Union, y se pagan en dólares. Depósito, retiro, pago de tarjeta, la FICE, BDF y Avance. Hay dos outs, corredor en tercera. Hay corredor en la tercera base. Hay base intencional para Héctor Navarro, pero en este equipo ustedes saben, le da base intencional a Héctor, pero está Álvaro Machado, que está bateando mejor. Álvaro Machado está entre los mejores 10 bateadores. Hombre en tercera, hombre en primera. Sublitec y Notega te ofrece artículos personalizados, impresión en gran formato. Va el montículo el pitcher cogiendo la seña. Ya se repara, ahí viene el explosivo, ¿verdad? Nuevamente el lanzamiento, strike, cantado, este es un strike perfecto, este es un strike directo de Utrúa Framalula. Revancha, le saluda el doctor veterinario El Chelo y Amabaque, señora María Jesús Rodríguez. Somos patrocinados por Agroservicio El Zurdo, ingeniero Joel Pastrán. Saluda al ingeniero Joel Pastrán, que el día de hoy está de cumpleaños. Empresa Jusa, trabajando por su desarrollo. Paola atrás, saludo a mi estimado amigo Enrique, presidente, y a mi estimado amigo ingeniero Donel Blandón, gerente de Empresa Jusa. Y el ingeniero está allá, Enrique, está por la pizarra. Variedades de la Chela 1, 2 y 3 con un amplio surtido en electrodoméstico. Y también por variedades de Mairena y variedades de Sofía. Variedades de Mairena por nuestro amigo Manuel Mairena y variedades de Sofía por nuestro amigo Saulito Gutiérrez. Hombre en primer, hombre en tercera y dos. Se repara el pitcher Damián Centena. Va el montículo cogiendo la seña. Ya va el montículo el pitcher. Ahí suelta rápida, casi lo golpea. Bola mala. Rapidísima, hay una pelota ahí, le estuvo bastante cerca del cuerpo de Álvaro Machado. Dos strike, una bola, listo el pitcher, va de lado cogiendo la seña. Inicia los movimientos. Dos strike, una bola, y dos outs, cierre la cuarta entrada. Lanza, curva, strike, cantado el tercero. La vio pasar Álvaro Machado y se poncha. Se van cuatro entradas completas, suma una más. El equipo de Santa María de Pantama está ganando 6-0. 6-0 en 4 entradas completas. Nos vamos nosotros a cambios y regresamos.
Sublitex Ginotega te ofrece artículos personalizados, impresión en gran formato, etiquetas, rótulos metálicos, rótulos luminosos, rótulos en PVC, recordatorios, banner, mantas, uniformes deportivos, escolares y empresariales. Visítanos en Ginotega, Tega Central, una cuadra al oeste, 10 varas al norte, o llámanos al 5759-9623. Sublitex Ginotega. Juanita, veo más grande tu casa y el negocio más surtido. ¿Cómo hiciste? Pues fui a Financiera FDL y me dieron un crédito sin muchos requisitos. En Financiera FDL te prestan para capital de trabajo, inversión en tu negocio, ampliación o mejoramiento de tu casa, compra de microseguros y para todo lo que vos necesites, niña. Tiene un crédito. Parte alta de la quinta entrada, viene a batear el equipo y nos tenga por una cortesía la Alcaldía del Poder Ciudadano de Santa María de Pantama, alcaldesa. Licenciada Carmen Medina te informa que batea Julio López. En el círculo espera su Ricardo Alvin Averrú y cierra la tanda Rael González. Se repara Alvin Cornejo, va al montículo. Inicio de la quinta entrada y viene hacia la goma. Strike cantado en la esquina de adentro. Lanzamiento ahí con bastante lentitud. Así está trabajando Ginotega. Saludo a mi hermanazo Junior Osvaldo López en Denver, Colorado. Lanza el pitcher, eleva la bola, va al primera buscando la bola, sigue buscando al primera, mete el guante y captura, retirado Julio López. Saluda a la familia López Quintero en el Bramadero de parte de Junior Osvaldo López hasta Denver. Celulares, Cristian, una variedad de teléfonos celulares le espera a don Osvaldo Vindel y señora Dilia Arao. Wilmer Herrera en Boston, también presente en esta transmisión, variedad de Mairena. Variedad de Sofía. Inicio del quinto episodio, se repara el pitcher, va al montículo, ahí lanza, le tira, está conectando, foul. Está bateando el equipo de Ginotega por medio de David Averrú. Rael González en el círculo, le espera. Muchas gracias a todos los amigos que están conectados con nosotros. Mañana estaremos con el duelo Plandegrama Wibulí. Duelo de casa. Plandegrama con está empatado ahorita con Ayapal. Ya se repara el pitch, el lanzamiento, le tira, está conectando batazo, lento, lento por tercera. ¡Fao la pelota! Cantando ahí el umpire de home play, Julio Sánchez. Muchas gracias pues a todos los amigos que están conectados con nosotros a esta hora. El juego está favoreciendo al equipo de Santa María de Pantama con marcador 6-0. Hoy tuvieron una oportunidad de ganar. Había un fly de sacrificio y no notó un corredor que estaba en tercera y posteriormente la Concordia los dejó tendido en muerte súbita. Ayer tenía la oportunidad de ganar también Pantama. Dos victorias las ha convertido en derrota el equipo de Pantama. Parte alta del quinto episodio, lanzamiento afuera, mala. O sea que ha tenido la oportunidad de dos juegos más el equipo de Pantama, el equipo C de ayer. Aunado de la victoria contra el equipo de Wibulí, se le fue el juego con 4 errores seguidos. Y hoy, un fly al right field, no notó el corredor de tercera. Le tira, está conectando batazo, le va largo, 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 largo a la zona de seguridad, mete el guante y captura. Retirado David Everruz. En batazo largo al jardín derecho. Y el turno al mate le corresponde y viene a batear Rael González. Rael González. Estamos en la parte alta del quinto episodio. Eric Blandón va al círculo de espera.
Saludos, Marvin Miranda, de parte de Mari Estrada. Saludos, muchas gracias. Muchas gracias a todos los hermanos que están viendo ahí la transmisión. Saludos a nuestros hermanos allá en Estados Unidos, Franny Zelaya. Nuestro amigo en Estados Unidos, también que está en nuestra sintonía, Junior Osvaldo López. Ya se repara el pitcher, va el montículo y lanza, le tira, está cortando una línea de aire que captura el cierro. Se va a la entrada, se va a la parte alta del quinto episodio. El juego está 6-0, gana Pantama. Pantama 6 y Notega 0. Nos preparamos nosotros para el cambio y regresamos. Soluciones Agropecuarias te ofrece todo en fertilizantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas, productos veterinarios, vitaminas y minerales, equipos agrícolas y mucho más. Visítanos, estamos ubicados frente a gasolinera Puma Apanás o contáctanos al 2752-5710. Será un gusto atenderles. Juanita, veo más grande tu casa y el negocio más surtido. ¿Cómo hiciste? Pues fui a Financiera FDL y me dieron un crédito sin muchos requisitos. En Financiera FDL te prestan para capital de trabajo, inversión en tu negocio, ampliación o mejoramiento de tu gracias, casa. Muchas gracias, micro... amigos aficionados. Aquí estamos una vez más con ustedes. Cierra el episodio número 5. Viene Matías Rolando Sile frente a Damián Centeno. Saludos a Henry Rizzo en Miami. Hola Henry, muchas gracias. En nombre de Celulares Cristian, nombre de Farmacia de Ariquén, y el gran Tony Bonilla, le saluda entrada principal al mercado. Ángel Tinoco es el nuevo jardinero izquierdo del equipo de Jinotega. Los saludo pues a todos ustedes por estar en nuestra sintonía a esta hora. Vamos en la conclusión del episodio número 5. Somos patrocinados por FDL, creemos en vos. Te ofrecemos crédito para capital de trabajo, compra de tramos, módulos o tiendas. Elevado. Por primera lo va buscando Pérez Celedón, mete el guante y captura para el lado número uno, aquí en el cierre de la quinta entrada. FDL les espera a ustedes aquí en Pantama, frente al Parque Augusto César Sandino, en Pradera, Pantama. Aquí estamos, Osvaldo Junior. Cierre de la quinta entrada, cierre del quinto episodio. Tan bonita su chinela. Ah, sí, esta me la trajeron. Esta me la trajeron de la Pacentro. Estamos en la conclusión del episodio número 5. El juego está. Miren. Conclusión del episodio número 5. Se repara el pecho, el lanzamiento, se la goma, pierde la pelota, el receptor sin consecuencia, porque está la base limpia. Parte baja del 6, San Rafael 2, Huibilido. Qué horrible va a estar así en esa situación. Cierre el 6, 2-2. El equipo de San Rafael, Wibuli. Ya se repara el pecho, lanzamiento. ¡Bola alta! Aquí estamos a través de Al Día TV, el canal oficial del Campeonato Departamental de Béisbol, en vivo y directo, con nuestro patrocinador oficial, la Alcaldía del Poder Ciudadano de Santa María de Pantama, licenciada Carmen Medina. 3-0, cierra el episodio número 5. Listo, Damián Centeno, suelta, strike cantado. Perfecto, director de Ustrua, Framaluna, revancha, le saluda el doctor veterinario, el Chele Luis Amabaque, señora María Jesús Rodríguez. Don Obregón le manda saludos a todos sus amigas aquí en Pantama. Lanza el pecho, le tira foul la pelota. 3-12,
3 bolas, 12 strike y 1 out. Cierre la quinta entrada, 6-0 el juego. 6-0, 6-0. Gana el equipo de Santa María de Pantama. 6-7, imparable. Un error, 0-4. Un error para el equipo visitante. Listo, Damián Centeno, ahí lanza. Le tira con esto una línea sola a la izquierda. Va a picar. Pica la bola, agita el batazo. Cañonazo hacia la banda izquierda. Agita el batazo, aquí está Pantama. En el cierre de la quinta entrada con un out. Conclusión del quinto episodio. Soltado el equipo de Pantama el día de hoy. Estamos en la conclusión del quinto episodio. 6-7, es un error. Cañonazo hacia la banda izquierda. Héctor Cano conectó imparable. Algo que he visto yo en el line-up de Pantama el día de hoy, lo han cambiado totalmente. Han cambiado totalmente la alineación los pantameños y eso le ha dado resultado. Una buena serie strike, conclusión del episodio número 5, 6-0 el juego. Ya se repara el pitcher. Mira la primera, viraje. Quieto en la primera base. Juegazo el que estaba jugando ahorita allá para el con Plandegrama. Plandegrama 2, allá para el 2. San Rafael 3, Wiwili 3. Lanza el pitcher, strike cantado. Están en la parte baja del episodio número 6. Una bola, una strike y un out. Cierra el episodio número 5. Damián Centeno va al montículo cogiendo la seña. Abre el corredor por la primera base, se repara Damián Centeno. Viraja a primera, regresa el corredor hacia la primera base. Estamos en la conclusión del episodio número 5. Saluda a mi estimadazo Carlito Castro. ¿Qué dice Carlito? ¿Dónde estás, Carlito? Lanza el pitcher, le tira con esto un batazo, lo va buscando Donald, allá va. Imael pica la bola, quita el batazo. Cañonazo. No lo llegó Donald García. Imael estaba haciendo la jugada, pero le dio miedo y temor de chocar. El jardinero izquierdo, quita el batazo. Cañonazo. Vino el jardinero izquierdo, pero aquí fue temor a chocar. Entre los tres, quita el batazo. Ahí, correr en primera, correr en segunda base. Estamos en la conclusión del episodio número 6. Hombre en primera, hombre en segunda. Mañana Pantama será segunda hora. Atención Pantama. Pantama segunda hora mañana. Hoy el equipo de Pantama jugó a primera hora, perdió un juegazo en 8 entradas contra el equipo de la Concordia. Perdió con marcador de 1-0 en 8 entradas. Y la Concordia le está ganando ahorita al equipo de Yalí. Y el equipo de... Aquí tenemos también el conjunto de Ayapa, le está empatado con Plandegrama. El otro resultado es el empate entre el equipo de Willy San Rafael. Esto se va a poner bonito. Van a haber como 6 equipos con 4 victorias. Van a amanecer 4 equipos con 4 victorias y cuidado en el segundo lugar. Porque el único que tiene 5 es el equipo de La Pita. Y el otro es Plandegrama con 6. Hasta el momento. Así está el campeonato. No hay nada para nadie. Solo el que está ligeramente ahí es Plandegrama. Listo el pitcher, listo el bateador y lanza recta. Strike cantado. Perfecto, director de Utrera, Framalú, la revancha. Le saluda el doctor veterinario, el Chelo Luis Amabaje, señora María Jesús Rodríguez. Estamos en la parte baja del quinto episodio. Damián Centeno, lanzamiento, le tira con esta rodado por segunda. Toma la bola a segunda. A segunda uno, a primera. Doble play la jugada. Se va la bateada, se va el inning. Se van 5 entradas completas. El juego está 6-0. Gana el equipo de Santa María de Pantama. Nosotros nos vamos a cambio y regresamos. Sublitex Ginotega te ofrece artículos personalizados, impresión en gran formato, etiquetas, rótulos metálicos, rótulos luminosos, rótulos en PVC, recordatorios, banner, mantas, uniformes deportivos, escolares y empresariales. Visítanos en Ginotega, Tega Central, una cuadra al oeste, 10 varas al norte, o llámanos al 5759-9623. Sublitex Ginotega.
Pagamos tus remesas en dólares. Pago y envío de remesas Western Union a cualquier destino. Visita nuestras redes de sucursales a nivel nacional. Acércate con confianza. Financiera FDL. Financiando tu progreso. Aplica restricciones. Juanita, veo más grande tu casa y el negocio más surtido. ¿Cómo hiciste? Pues fui a Financiera FDL y me dieron un crédito sin muchos requisitos. En Financiera FDL te prestan para capital de trabajo, inversión en tu negocio, ampliación o mejoramiento de tu casa, compra de microseguros y para todo lo que vos necesites, niña. Tienes un crédito a la medida de tu necesidad. Busca la red de oficinas en todo el país, la que te quede más cerca, y solicita tu préstamo. Financiera FDL, financiando tu progreso. Aplican restricciones. Parte alta del episodio número 6. Plan de grama dejó tendido al equipo de Ayapal. Plan de grama, atención Lupe, atención Lupe. Muchas gracias por la información. Le tira, eleva la bola ya por el jardín izquierdo y jardín central. Ya está el patrullero izquierdo, mete el guante y captura. Bocay le está ganando al Cuá 6-3. Bocay 6. El 4, muchas gracias, mi estimado amigo, que está muy atento con los resultados ahí. Ganó Plan de Grama, Jonever Herrera, gracias por su información. De esta manera, Plan de Grama, un juegazo el día de hoy. De la relevación del campeonato es Plan de Grama. Hombre, turno al bate. Donald García, se repara el pitcher. Alvin Correo caminando toda la ruta. Lanza el pitcher, strike cantado. Es un strike perfecto, este es un strike directo. Ustrueda Framalula, revancha, le saluda el doctor veterinario del Chele, Luis Amabaque, señora María Jesús Rodríguez. Ya se repara el pecho, va el montículo cogiendo la seña. El lanzamiento golpeado. Y es la segunda vez. Y es la segunda vez que golpean aquí a Alvin Corneo. El mismo. Pero es un lanzamiento lento, pues. Pero hay veces, te digo algo explosivo, que los lanzamientos así duelen más, porque son lanzamientos que la bola viene rotando. Como la bola viene con efecto, entonces está en el cuerpo y tiende a doler más. También, sí, a dos veces, pero estamos jugando béisbol y aquí Alvin no lo quiere hacer a propósito. Lo sabe Donald, que es un gran pelotero también. Y Donald en las pequeñas ligas era pitcher. Recuerdo ya por el año 2000 que anduve en River, en un campeonato nacional. Donald García era lanzador, no sé ahora, pues, si ha incursionado como pitcher. Hombre en primera, batea Pedro Celedón, listo el pitcher. Alvin Cornejo vira al corredor de la primera. Inicia los movimientos, ahí suelta, bola bajita, mala la primera. Bajita, mala la primera, una bola, cero strike, parte alta del episodio número 6. Parte alta del episodio número 6. Ya se repara el pitcher, ahí viene el lanzamiento, striker, esquina de afuera. Es un strike perfecto, director de Ustrueda Framalula, revancha, le saluda el doctor veterinario del Chele, Luis Amabasque, señora María Jesús Rodríguez. También somos patrocinados por nuestros amigos de Farmacia de Ariquén, el gran Tony Bonilla, le saluda. Nuestro amigo, el gran Tony Bonilla, le saluda. Lanzamiento, bola mala, la segunda, dos bolas y un strike desde Farmacia y Laboratorio totalmente renovado. Farmacia Dariken. 6-0. Estamos en la parte alta del episodio número 6. 6-0 el juego. 12, dos bolas y un strike. Lanzando está Alvin Correa. Ahí viene ahora, no sé si este mi amigo es Richard. Viene Richard a platicar con el umpire. No sabemos lo que está sucediendo de momento. Gracias pues a todos ustedes por estar conectados con nosotros. A esta hora. Ahí viene Alan Noguera ahora por parte del equipo de Inotega. Parece que hay un reclamo ahorita por parte del equipo de Pantama. Ganando el equipo de Pantama 6-0. Sublitec Inotega te ofrece artículos personalizados, impresión en gran formato, etiqueta, rótulos metálicos, rótulos luminosos, rótulos en PVC, recordatorios, banner, manta, uniforme, deportivo, escolar y empresarial de dirección, gas central, una cuadra, hacia el oeste, 10 barras al norte, 57, 59, 96, 23.
Hay corredor en la primera base, corredor en la primera base, corredor en la primera base. Amenaza Dino Tega, pero hay un out. Está ganando Pantama por diferencia de 6 carreras. Una diferencia de 6 carreras. Está ganando el equipo de Santa María de Pantama. Estamos en el episodio número 6. Ya se le para Cornejo. Lanza bajita, mala, la tercera. Alvin Cornejo, con astucia, le está ganando más que todo con la experiencia. Recuerden que el restaurante Yosor abre su puerta con un amplio menú de comidas rápidas. A la carta también les ofrecemos bebidas, batidos naturales. Les esperamos en nuestro local ubicado en el barrio Nuevo Amanecer de la planta de Claro 25 Bar al Norte en Pantama. Entrega gratis totalmente en el casco urbano. Contáctenos al par de 862-0090 o al 8208-3421. 3 bolas, 2 strikes, hay un out. Se repara el pitcher. Alvin Cornejo va al montículo, ahí suelta, bajita, mala. Y es la cuarta, base por bola. Hombre en primera, hombre en segunda. Y el turno al bate viene Brandon Rizzo. Atención, profesor. Brian English Center. Brandon Rizzo, de merete. Brandon Rizzo. Sí. Para Pedro Celedón. Base por bola para Pedro Celedón. Hombre en primera, hombre en segunda. Estamos en la parte alta del episodio número 6. Se repara el pitcher. Abre el corredor por la primera, abre el corredor por la segunda base. Lanzando Alvin Cornejo, lanzamiento hacia la goma. Curva, bola, mala. Hombre en primera, hombre en segunda. Se repara el pitcher. Lanzamiento hacia la goma. Bajita, mala la segunda. Patea Brandon Rizzo por una cortesía de Prime English Center. Notega estuvo perdiendo con el equipo de Planderama 6-0 y les quitó el partido. Y Notega estuvo perdiendo 6-0 con el equipo de Wee Lee y quedó 6-5. O sea que el equipo de Notega es un equipo que en los últimos innings es fuerte. Farmacia de la Fe, ubicada en Malecón, Pantama, y Farmacia de Yosuar en el Guásimo, Pantama, te espera. Y lo primero es tu saludo en nuestras manos. Llámenos al 8862-0090 con licenciada Marixa Gutiérrez. Ya se repara el pitcher, suelta, bola, mala la tercera. Afuera de la zona de strike, Alvin Cornejo. Ya se repara el pitcher, se repara el bateador, va al montículo cogiendo la seña. Ahí viene envío, bola la cuarta. Se llenaron a base. Se llenaron a base, señores. Casa llena por el equipo de Inotega. Brandon Rizzo va rumbo a primera base. Según parece, viene otro emergente. Vamos a ver. O no, Mabel Castro. Vamos a ver si Mabel Castro es el que está en la caja de bateo. Pues nos parece que va a venir un emergente. Pero todavía no vemos nada de ningún cambio. Viene Mabel Castro mientras esto sucede. Allá viene Richard con un carnet en la mano. Creo que se van a llevar el pitcher, que hizo una buena labor monticular al Mincornejo. Sin lugar a duda, se lo llevan en la parte alta del sexto inning. Me imagino que la fanaticada pantameña le va a regalar un grandioso aplauso ahí a Alvin Cornejo, que hizo una buena labor monticular. Ahí va Alvin Cornejo, entrenador de la pequeña liga. Y bueno, es bueno, ahí está la gente pues aplaudiendo a Alvin Cornejo. La verdad que hizo una gran labor monticular. Este equipo de Inotega es un equipo de sumamente bateo, oye bien, bateo y más bateo. Y lo vino a neutralizar a 0 carrera, pero deja 3 corredores en base. Benjamín Vallejo es el nuevo pitcher. Mientras calienta, nosotros vamos a cambio y regresamos.
Juanita, veo más grande tu casa y el negocio más surtido. ¿Cómo hiciste? Pues fui a Financiera FDL y me dieron un crédito sin muchos requisitos. En Financiera FDL te prestan para capital de trabajo, inversión en tu negocio, ampliación o mejoramiento de tu casa, compra de microseguros y para todo lo que vos necesites, niña. Tiene un crédito a la medida de tu necesidad. Busca la red de oficinas en todo el país, la que te quede más cerca, y solicita tu préstamo. Financiera FDL, financiando tu progreso. Aplican restricciones. En Financiera FDL sí pagamos tus remesas en dólares. Pago y envío de remesas Western Union a cualquier destino. Visita nuestra red de sucursales a nivel nacional. Acércate con confianza. Juanita, Financiera, veo más grande FDL, tu casa y el negocio más surtido. ¿Cómo hiciste? Pues fui a Financiera. Hay nuevo lanzador, Benjamín Vallejo, nuevo pitcher, batea Mabel Castro, se repara el pitcher, ahí lanza, le tira con esto una línea sólida de hit hacia la banda, el central hit, el batazo, están parando en tercera base, Pedro Celedón, hit el batazo, 6-1 el juego, se acerca ahí Ortega, base llena, 6-1. Y el batazo, y es lo que le estaba diciendo yo, el equipo de Inotega es un equipo que viene de menos a más, y sobre todo en los cierres fuertes Inotega. Estuvo perdiendo 6-0 con Plan de Grama y al final ganó Inotega a Plan de Grama. Es la única derrota que tiene Plan de Grama contra Inotega, y contra Wibili casi le quitan el partido, 6-0 le está ganando Wibili, y Inotega casi les arrebató el partido 6-0. Creo que va a haber nuevo receptor. Creo que va a haber nuevo receptor, se va el catcher y viene su titular, Ever Hernández. Son los cambios que... una para Inotega. Y está en la base llena. Ever Hernández. Está en la base llena, Ever Hernández. Y viene a batear Ismael Mairena con la base llena. 6-1 el juego. 6-1 el partido. Gracias pues a todos nuestros amigos. Este es el canal Al Día TV, el canal de las brumas. De Inotega, el exclusivo en el campeonato departamental de béisbol. Y nuestro patrocinador oficial, la Alcaldía del Poder Ciudadano de Santa María de Pantama, alcaldesa del Poder Ciudadano, licenciada Carmen Medina. Va a haber cambio de receptor por parte del equipo de Pantama. Y recuerden, aquí el director máter es por Cristel Cano. Una dama está dirigiendo los controles máter. Hay veces que dicen que las mujeres no pueden, ¿verdad? Y la gente dice, las mujeres no pueden. Eso es algo de machismo, hay veces por los hombres. Pero las mujeres sí pueden. Hay mujeres jugando béisbol, hay mujeres jugando softball, hay mujeres en cargos públicos, ¿verdad? Ahora está 50-50. Con nuestro gobierno central y gobierno municipal, estamos 50-50. Así estamos. 50-50. A Cristel es la directora de controles máster aquí en el Día TV, el día de hoy. Licenciado Elvin González, rumbo a la ciudad capital, Inotega. Hombre de turno al bate, Ismael Mairena. Base llena. Las bases están llenas por parte del equipo de Inotega. Muchas gracias a todos los amigos por estar conectados con nosotros. Listo el pitcher. Listo el bateador, va el montículo. Benjamín Vallejo lanzando en relevo. Ahí viene el lanzamiento, recta, alta, mala la primera, una bola, cero strike. 6-1, pierde Inotega, 6-1, pierde Inotega, tiene la base llena. Estamos en el episodio número 6, parte alta. Abren los corredores, por tercera Pedro Celedón, por segunda Brandon Rizzo. Por la primera base, está corriendo Mabel Castro. El Omeño, está corriendo en la primera, se repara el pecho, y lanza, strike cantado. Es un strike perfecto, este es un strike directo de Ustrueda Framalula, revancha en Pereira Pantamá. Le saluda a nuestro amigo, el doctor veterinario del Chelo, Luis Amahuaca, y señora María Jesús Rodríguez. Primera, segunda y tercera base, están las bases llenas aquí en la parte alta del episodio número 6. Bateando Ismael Mairena. Una bola, un strike, un out, casa llena. Ya se repara el pitcher, va al montículo cogiendo la seña. Benjamín Vallejo va al montículo y lanza. Le tira, está coletando, batazo, bueno para dos. Toma, a segunda, uno. A primera, doble play la jugada. Doble play. Salvador para el equipo de Santa María de Pantama. Se va la entrada, se va la parte alta del 6. 6-1, cae el equipo de Inotega. 6-1. Buen relevo de Benjamín Vallejo, que vino a dominar para doble play aquí a Ismael Mairena. Se va la entrada, se va la parte alta del 6. El juego está
6 para Pantama, 1 para Jinotega. Mal cambio, regresamos. Sublitex Jinotega te ofrece artículos personalizados, impresión en gran formato, etiquetas, rótulos metálicos, rótulos luminosos, rótulos en PVC, recordatorios, banner, mantas, uniformes deportivos, escolares y empresariales. Visítanos en Jinotega, Tega Central, una cuadra al oeste, 10 varas al norte, o llámanos al 5759-9623. Sublitex Jinotega. Juanita, veo más grande tu casa y el negocio más surtido. ¿Cómo hiciste? Pues fui a Financiera FDL y me dieron un crédito sin muchos requisitos. En Financiera FDL te prestan para capital de trabajo, inversión en tu negocio, ampliación o mejoramiento de tu casa, compra de microseguros y para todo lo que vos necesites, niña. Tiene un crédito a la medida de tu necesidad. Busca la red de oficinas en todo el país, la que te quede más cerca, y solicita tu préstamo. Financiera FDL, financiando tu progreso. Aplican restricciones. Cierre del episodio número 6, lanzamiento curva, strike cantado al primero, este es un strike perfecto, este es un strike directo, Rutrueda Framalula, revancha, le saluda el doctor veterinario, el Chelo Luis Amabaque, señora María Jesús Rodríguez. Somos patrocinados por Farmacia Dari Ken, que les espera entrada principal al mercado municipal aquí en Pantama. Le saluda el gran Tony Bonilla. Lanzando a Damián Centeno por parte del equipo de Jinotega, lanzamiento bola alta, la primera, una bola, un strike. Estamos en la conclusión del episodio número 6, 6 carreras, 9 hits para el equipo de casa, el equipo de Pantama, 1 carrera, 4 hits para Jinotega. Ya se repara el pitch, el lanzamiento, le tira, está elevando pelota, largo, 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 largo. Va contra la pared, la bola se fue al otro lado, doble, doble, doble el batazo. Doble por regla de terreno, la bola se fue al otro lado. Añonazo, dos bases aquí para el primer bate que ha bateado de todo. El batazo. Octaviano Pérez, que lo bajaron a primer bate y aquí está dándole a todo. Tres imparables lleva el día de hoy. Tres cañonazos lleva Octaviano Pérez. Viene a batear el Melo Olivas. Cambiado totalmente la alineación el equipo de Pantama. Hombre en segunda base, hombre en segunda, 6 por 1 el juego, 6 por 1 el juego, 6 por 1 el juego, 6 por 1 el juego. Saluda a mi hermanazo Denis Gutiérrez. Saluda a Aristeo Zelaya, saluda a Aristeo. Allá en Cisle, tenemos sintonía allá en los ameos de Cisle. Estamos en la conclusión del episodio número 6, se repara el pecho, el lanzamiento afuera es mala. O sea, en la conclusión del episodio número 6, Jinotega cayendo ante Pantama, 6 por 1. Abrió el partido Alvin Corneo, que lanzó 5 entradas y un tercio. Y luego vino Vallejo, sacando los dos, le tira con este batazo entre primera y segunda, la bola se va de hit hacia el right field, hit el batazo. Viene el tiro de recorte ahora, para en primera y tercera, sin out. No hay out aquí en el episodio número 7, parte baja. Hit el batazo. Horror en tercera, corrió en la primera base. Hombre de turno al bate, le corresponde venir a batear ahora. Por parte del equipo de Santa María de Pantama, venir un cambio. Vamos a ver de quién se trata ahora. Viene un cambio por parte del equipo de Pantama. Vamos a esperar a quién se trata el cambio. Se trata del señor Holman Celedón. Holman Celedón es el bateador emergente. Holman Celedón, bateador emergente. Carlos Holman Celedón. Carlos Celedón, en otra palabra. Carlos Celedón. Sí, pero sí. Cierra el episodio. Cierra el episodio número 6. Se repara el pitcher. Va el montículo cogiendo la seña. Inicia los movimientos. Hombre en tercera, hombre en primera base.
Ya se le para Damián Centeno, vigila a los corredores en tercera y primera. No hallado viraje a primera, regresa de mano. Está bateando el equipo de Pantama aquí en la conclusión del episodio número 6. Restaurante Yosora abre su puerta con un amplio menú de comida rápida. A la carta también les ofrecemos bebidas y refrescos naturales. Les esperamos en nuestro local ubicado en el barrio Nuevo Amanecer de la planta de Claro 25 Varas al Norte en Pantama. Entrega totalmente gratis en el CAC Urbano. Contáctenos a los números par de 862-0090 o al 8208-3421. Farmacia La Fe, ubicada en Malecón, Pantama. Y Farmacia Yosore, en el Guásimo, Pantama. Les espera su salud en nuestra mano. Y les espera la licenciada Marixa Gutiérrez. Hombre en tercera, hombre en primera base, hombre en tercera, hombre en primera. Vamos a ver aquí nuestro amigo, saludos. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía a esta hora. Hay corredor en tercera y corredor en la primera base. Corredor en tercera, corredor en primera base. El juego está 6 carreras por 1. Hay un tiempo ahora, vamos a ver. Hay un tiempo ahora. Pues el árbitro auxiliar va a platicarla con Julio Sánchez. Mientras esto sucede, nosotros les invitamos que Celulares Cristian tienen una variedad de teléfonos celulares. También Clínica Dental San Antonio, el doctor Paulito Zamora. Licenciado Pablo Adiel González Espinosa. Nuestro amigo de los servicios del zurdo, el ingeniero Joel Pastrán. Que está de cumpleaños el día de hoy. Agrovitrúa Framalula Revancha. Agropecuaria El Campo, en Praderas Pantama. Empresa USA, trabajando por su desarrollo. Una bola, un strike. Cierre del episodio número 6. Se repara el pitcher y lanza foul. La pelota ante la malla metálica. Una bola, un strike. Cierre el episodio número 6. 6-1 el juego, 6-1 el juego, 6-1 el juego, 6-1 el juego. 6-1 el partido. Conclusión del episodio número 6. Mañana, plan de grama, Wiwili. Una bola, una strike. Estamos en el cierre del episodio número 6. Los wiwileños van a jugar mañana. Si gana Wiwili, va a quedar con 4. De ganar Wiwili, quedaría con 4 ganados, 4 perdidos. Y jugarían contra el plan de grama, que tiene 7 ganados, 1 perdido. Mira, ya primera, regresa de mano. Quieto en primera. Cierre el episodio número 6. 6-1 el juego. 6-1 el partido. Lanzando a Damián Centeno. Ya se repara el pitcher Carlos Holman Celedón, el que está en la caja de bateo. Héctor Navarro está en el círculo de espera. Dice los movimientos del pitcher. Ahí lanza bola altísima, mala la segunda. 2 bolas, 1 strike. Estamos en el episodio número 6, parte baja. 6 carreras por 1 el marcador. Ganando Pantama. Están buscando cómo hacer otra carrera más por aquello de la remontada que puede dar el equipo de Jinotega, que tienen la experiencia de ayer. Ya se repara el pitcher también. Centeno va al montículo y lánzale. Tirú con fuerza al segundo strike. Te sube strike perfecto. Te sube strike directo. Destruye a Framalula Revancha. Le saluda el doctor veterinario del Chere Luis Amabaque, señora María Jesús Rodríguez. Recuerda que somos patrocinados por el pueblo indígena de Jinotega y Santa María de Pantama. Le saluda Miguelito Gómez allá en Jinotega y Nobelito Altamirano. Aquí en Jinotega saluda a Rafael Hernández, cacique menor, y don Humberto, también a Juan Pablo, a Yorleni Gutiérrez, la comunidad indígena de Santa María de Pantama. Nuestros saludos pues a ellos, siempre nos escuchan y nos ven a través de El Día TV, el canal oficial de La Bruma de Jinotega. Cierre del episodio número 6. Allá va Julio Sánchez. Van a ver lo del conteo, porque están viendo que el conteo, están reclamándolo ahí, el conteo. Vamos a ver cómo queda al final el conteo de bolas y strike. Vamos a esperar ahorita a ver cómo está el conteo. Bueno, ponchado el bateador. Está ponchado Carlos Holman Celedón. Se fue la asistencia del umpire. Se fue la asistencia del segundo. Ahora va el reclamo con el umpire asistente y el árbitro de Pantama, para que no digan pues que le están regalando a Jinotega. Porque se puede dar esta confusión. Que van a decir que le están regalando a Jinotega y el umpire es de Pantama. Lo ha ponchado. Se fueron a consultar con el umpire de segunda, que es de pantameño. Es Vallejo, ¿cómo es que se llama?
Bernardo Vallejo Pantasmeño. Él decretó el tercer strike. Para que no digan que es la mala intención, pues. Estamos en el episodio número 6, parte baja. Bate Héctor Navarro con dos envases, tercera y primera. Fuera de juego el cargabat. Al cargabate. Están expulsando aquí el cargabate del equipo de Santa María de Pantama, ya que él no tiene derecho a reclamar. Él es un cargabate y según la regla él puede ser expulsado, pues nada más. Hombre en tercero, hombre en primera. Estamos en la conclusión del episodio número 6. Bate Héctor Navarro, hombre en primera, hombre en tercera base. Cierra el episodio número 6, se repara el pitcher. El viraje a primera, regresa el corredor a la primera base. Alcaldía del Poder Ciudadano de Santa María de Pantasma. Espera la licenciada Carmen Medina. Estamos en el cierre del sexto inning. Lanzando Damián Centeno, le tira foul por la derecha. Conclusión del sexto episodio. Seis de las carreras que lleva el equipo de Pantama las anotó en el primero y segundo inning. Los primeros dos innings tempraneros a Inotega. Estamos en la conclusión del 6. Abre el corredor por la tercera, abre el corredor por la primera. Se prepara Damián Centeno, va al montículo y lanza. Le tira, está conectando, roda en dirección al señor. A segunda, 1. A primera, doble play la jugada. Doble play. 6, 4, 3. Doble play la jugada. Se van 6 entradas completas. 6 entradas completas. El marcador, Pantama 6. Inotega 1. Último chance Inotega en el séptimo episodio. Nosotros vamos al cambio y regresamos. Sublitex Ginotega te ofrece artículos personalizados, impresión en gran formato, etiquetas, rótulos metálicos, rótulos luminosos, rótulos en PVC, recordatorios, banner, mantas, uniformes deportivos, escolares y empresariales. Visítanos en Ginotega, Tega Central, una cuadra al oeste, 10 varas al norte, o llámanos al 5759-9623. Sublitex Ginotega. Juanita, veo más grande tu casa y el negocio más surtido. ¿Cómo hiciste? Pues fui a Financiera FDL y me dieron un crédito sin muchos requisitos. En Financiera FDL te prestan para capital de trabajo, inversión en tu negocio, ampliación o mejoramiento de tu casa, compra de microseguros y para todo lo que vos necesites, niña. Tiene un crédito a la medida de tu necesidad. Busca la red de oficinas en todo el país, la que te quede más cerca y solicita tu préstamo. Financiera FDL, financiando tu progreso. Aplican restricciones. En Financiera FDL, sí pagamos tus remesas en dólares. Pago. Último chance del equipo Ginotega. Estamos en la parte alta del séptimo episodio. Están perdiendo 6 por 1. Bateador emergente, Donald Ortiz. Lánzase la goma. Swing completo. El primer strike, una curva hacia abajo. Le hace swing Donald Ortiz. Al primer strike, perfecto, directo de Ostrúa, Framanula, revancha, le saluda el doctor veterinario del Chérez, Mamá que señora María Jesús Rodríguez. Ya se repara el pitcher, va el montículo, cogiendo la seña, parte alta de la séptima entrada. Inicia los movimientos, ahí suelta, le tiró al segundo strike. FDL, creemos en vos, te ofrecemos crédito para capital de trabajo, compra de tramo, módulo y tiendas. Además, también construcción y mejoras. Compra de maquinaria y equipos, compra de vehículo, actividad turística, de crédito para asalariados y también realizamos pago de servicios, pago de remesa, Western Union y se paga en dólares, depósito, retiro, pago de tarjeta, la FICE, BDF y Avance. Asimismo, venta de seguros obligatorios, la FICE, Inicer y América. Visítenos en Pantama, frente al Parque Augusto César Sandino, en Pradera, Pantama.
Último chance, Inostega, 6 por 1, está cayendo. 6 carreras por 1, se repara el pitcher, se prepara el bateador, va al montículo cogiendo la seña. Inicia los movimientos, va al montículo y lanza, le tira, está conectando, batazo. Entre segunda y tercera, toma la pelota, Rolando Siles, va al tiro primera, out en primera base. A 2 outs de la victoria, a 2 outs de la victoria. Está el equipo de Santa María de Pantama, de llegar a 4 victorias con 4 derrotas. Hombre de turno al bate, David Averru, que viene a la caja de bateo. David Averru. Saludos a Manny Hernández. Venite pues, hermano. Venite pues, aquí te espero. Saludos a Juancito Alfonso. Todos estos amigos que están pegados a la base. A esta hora, ya les decía el caso de Exxon Martínez, el jardinero titular del equipo de la Bruma de Inotea. Exxon, hermano, te deseamos lo mejor, firmado por la organización de Grandes Ligas con los Padres de San Diego. Viaja este sábado rumbo a República Dominicana. Exxon Martínez Jr. va a hacer gran falta en el equipo de Bruma de Inotega. Te deseamos lo mejor. Te deseamos suerte, hermano, Exxon Martínez Jr. Es que va rumbo a Dominicana ya el próximo sábado. Exxon Martínez Jr. va a reportarse los entrenamientos del equipo de los Padres de San Diego. El primero firmado en la organización de Grandes Ligas, tiene nombre y apellido, Exxon Martínez Jr. 1-1 en el strike, 1-2 se le para el pitcher, lanza, le tira con este batazo fuerte por primera base. Ah, hola Pelosa. 12 strike, una bola. Parte alta del séptimo episodio. 6 por 1 el juego, 6 por 1 el juego. 6. Estamos en la parte alta del séptimo episodio. 6-1 el juego. 12 strike, una bola, hay un out. 6 carreras, 11 imparables, un error. Una carrera, 4 imparables, un error. Estamos en la parte alta del séptimo episodio. 6 carreras por 1, 6 por 1, 6 por 1, 6 por 1. 12 strike, una bola. Estamos en la parte alta del séptimo episodio. Se repara el pitcher, se repara el bateador. Va al montículo. Ahí ve el lanzamiento, le tira y conecta una línea sólida de hit hacia el center field. Hit el batazo para David Averru. Cañonazo hacia el center field. David Averru, hombre en primera. Corredor en la primera base, amenaza del equipo Inotega. A 2 outs de la victoria está el señor Exxon Martínez. La primera del departamento. Parte alta del séptimo episodio. Viene un emergente, vamos a ver quién es el emergente por parte del equipo de Inotega. Otro emergente, vemos ahora Darwin Gutiérrez. Darwin Gutiérrez. Ahí lo veo bateando la gente por la selección de Inglaterra. Se va el señor Darwin Gutiérrez. Darwin Gutiérrez. Estamos en la parte alta del séptimo episodio. Bateador emergente, Darwin Gutiérrez. Estamos en la parte alta de la séptima entrada. Abre el corredor por la primera base. Amenaza a Inotega. Ya se repara el pitcher. Va al montículo cogiendo la seña. Mira, ya primera. Regresa David Averru a la inicial. Día de hoy he bateado dos imparables en tres turnos. Conectó una línea lejísima por la banda derecha en su tercer turno. Ya se repara el pitcher, va al montículo cogiendo la seña. Darwin Gutiérrez, el que está en la caja de bateo, lanza, bola, la primera, una bola, cero strike. Un lanzamiento malo, no hay buenos. Ya se repara el pitcher, se repara el bateador, va al montículo cogiendo la seña. Y usted coja la seña. La seña es Sublitec Inotega, reflejado aquí en Pantama, Sublitec. Todo en pintura, todo en diseño, en lámina. Ahí podemos ver aquí en la pizarra en el Estadio 2 de Julio, la pizarra que está en el Estadio de Pantama, diseñada y confeccionada y elaborada por Sublitec, patrocinador del Día TV, el canal de las Brumas. Dos bolas, cero strike, inicio del séptimo episodio. Abren los corredores en primera y segunda base. Ya se repara el pitcher, se repara el bateador, va al montículo cogiendo la seña. Lanzando está Benjamín Vallejo. Lanzamiento. ¡Bola! La tercera. Pasó por la mera frontera ahí, pero un poquito bajo, dijo el umpire principal. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros a esta hora. Tres bolas, cero strike. Ya se repara el pitcher, saca el pie ahora. Ahora vamos a ver, hay un tiempo. No sabemos lo que está sucediendo aquí en las gradas. Parece que la cerveza que tiene un hermano ahí le está dando reflejo al tercera base, Rolando Siles.
Abre el corredor por la primera base, se le para el pitcher, se le para el bateador. Va al montículo, cogiendo la seña. Ahí viene envío, strike cantado. Perfecto, directo a Oroitrúa, Framolú, la revancha, le saluda el doctor veterinario del Chile, Luis Amabaque, señora María Jesús Rodríguez. Está bateando Darwin Averroes, tres bolas, un strike, hay un out, 3-1. Listo el derecho, gana Pantama, 6-1. A dos outs de la victoria. Ya se le para el pitcher Benjamín Bayo, saca el pie, vigila al corredor de primera base que está abriendo demasiado, David Averroes. Está entre los mejores cuatro bateadores del campeonato, David Averroes. Ex lanzador del equipo Bruma de Jinotega. Tres bolas, un strike, un out, parte alta del séptimo. Ya se prepara el pitcher, abre el corredor por la primera base. Inicia los movimientos. Ahí viene hacia la goma, curva, strike cantado el segundo. Una bonita curva de Benjamín Vallejo. El conteo está 3 bolas, 12 strike, 3 y 2, 3 y 2, 3 y 2, 3 y 2, 3 y 2. Tres bulas, 12 estrellas, abre el corredor por la primera base, se repara el pitcher, vigila el corredor de la primera base. Inicia el movimiento, ahí suelta hacia la goma, trae el tercero. La vio pasar Darwin Gutiérrez y se ha ponchado. Por el mero centro la vio pasar y se poncha. Y ya está a un out de la victoria, a un out de la victoria. A un out de la victoria. Saludos, muchas gracias a todos los amigos por estar conectados con nosotros. A esta hora estamos en la parte alta de la séptima entrada. Viene a batear ahora. Vamos a ver quién es el que viene a la caja de bateo por parte del equipo de Jinotega. Lanzamiento adentro, mala. Creo que, vamos a ver quién es el. Yo creo que es Rael González, pero déjame ver. Ángel Tinoco, Ángel Tinoco, el que viene a la caja de bateo, una bola, cero estrella, da un out de la victoria, un out de la victoria. Se estaba Pantama el día de ayer. Ya nosotros estábamos preparándonos para hacer los números finales a favor del equipo de Pantama. Y al final, cuatro errores de manera consecutiva. Ahora la ventaja es mayor. Lanza el pitcher, strike cantado. Una bola, un strike, dos outs, parte alta del séptimo episodio. Corredor en la primera base. Una bola, un strike, hay dos outs. Inicio de la séptima entrada. 6-1 el juego. Gana el equipo de Pantama. Está un out de la victoria. Un out de conquistar esta victoria número 4. Quedaría con 4 victorias, 4 derrotas. Y Jinotega con 4 victorias, 3 derrotas. Una derrota menos. Abre el corredor por la primera. Listo el pitcher Benjamín Vallejo. Ahí viene hacia la goma. Le tira. Fao la pelota. Y ya lo tienen. Entonces trae una bola. Parte alta de la séptima entrada. Dos strike, una bola, parte alta de la séptima entrada. Círculo de espera, se ubicará Donald García. Hay corredor en la primera base, parte alta de la séptima entrada. Dos strike, una bola, hay dos outs, inicio del séptimo capítulo. Hombre en la primera base. A un strike de la victoria está el equipo de Pantama. Llegar a 4 victorias, 4 derrotas. Muchas gracias a todos ustedes que están conectados con nosotros. Público pide ponche. Abre el corredor por la primera. 12, trae una bola, inicio del séptimo. Listo el pitcher, Benjamín Vallejo, va al montículo. Inicia los movimientos, saca el peor, regresa el corredor a primera. David Averroes regresa a primera base. Listo el pitcher. Listo el bateador, abre el corredor por la primera base. Saca el pie nuevamente. Emocionante cierre. Ya se le prepara el pitcher, se le prepara el bateador, va el montículo cogiendo la seña. Abre el corredor por la primera, el público pide ponche. Abre el corredor por la primera por parte del equipo de Jinotega. Batea Ángel Tinoco, bateador zurdo. Ahí viene el lanzamiento, le tira, está conectando, batazo entre primera y segunda. Toma la pelota del primera base, toca el costal de la primera. Se acabó el juego. Retirado sin asistencia el bateador corredor y se acabó el partido. Victoria para el equipo de Santa María de Pantama, que regresa a la vida. Santa María de Pantama regresa a la vida ahorita con esta victoria de 6-1. 4 victorias, 4 derrotas. Obligado a ganar mañana también el equipo de Pantama. De esta manera damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por darnos esta oportunidad. Damos gracias también a nuestros patrocinadores, nuestro patrocinador oficial, Alcaldía del Poder Ciudadano de Santa María de Pantama, licenciada Carmen Medina, bajo la dirección del licenciado
Elvin González y bajo la dirección máster de Cristel Cano, aquí en Controles Máster, que estuvo conmigo, y por supuesto también nuestros amigos camarógrafos, en nombre de todos ellos. Ganó Pantama con marcador de 6-1, queda ahora con balance de 4 ganados, 4 perdidos, y Lotea queda con 4 ganados, 3 perdidos. De mi parte está la celebración de Pantama. Allá viene Ginotega también a agradecerle también a nuestro Señor Jesucristo. Esto es bonito lo que se vive aquí, esta fiesta beisbolera aquí en el municipio de Santa María de Pantama. De esta manera, nosotros amigos aficionados estamos llegando al final de esta transmisión de béisbol desde el Estadio de Julio. Les invitamos mañana, plan de grama Wiwili, aquí desde el Estadio 2 de Julio. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias. Buenas tardes. Juanita, veo más grande tu casa y el negocio más surtido. ¿Cómo hiciste? Pues fui a Financiera FDL y me dieron un crédito sin muchos requisitos. En Financiera FDL te prestan para capital de trabajo, inversión en tu negocio, ampliación o mejoramiento de tu casa, compra de microseguros y para todo lo que vos necesites, niña. Tiene un crédito a la medida de tu necesidad. Busca la red de oficinas en todo el país, la que te quede más cerca, y solicita tu préstamo. Financiera FDL, financiando tu progreso. Aplican restricciones. Béisbol. Campeonato Departamental Mayor A 2024. Espere transmisión en vivo desde el Estadio 2 de Julio del municipio sede Santa María de Pantasma. Del 17 al 24 de marzo por canal Al Día TV.